Buenas tardes, buenos días compañeros, Ujuru, bienvenidos un domingo más a un curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Yamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudios de la Malcolm Garvey University, coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino, corresponsal de Ujuru África en Argentina. Los saludo en nombre del decano y rector de la universidad, el doctor Fidel Juez, y el inspirador y guía del proyecto garbellista revolucionario negro en el mundo hispano, doctor Aboyun Fubea. Para los que vienen por primera vez, la Malcolm Garvey University es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la organización política de la Cuarta Internacional. Mira, ya pardo capaz de... Para los que vienen por primera vez a la Malcolm Garvey University, dijimos que es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la organización política de la Cuarta Internacional Panafricanista, Garbellista, Cimarrón, Rastafari, Womanist, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA y de la ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 por inspiración y obra del doctor Aboyun Fubea y el Partido de los Panteras Negras. Proceso Omoguale. Desde el Congreso de Zaragoza en 2019, la escuela se congrega, se reúne todos los domingos para crear una unidad temática. Al día de hoy, la Universidad y la Cuarta Internacional, tras muchos esfuerzos de constancia, estamos presentes en 20 países, como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etc., para articular orgánicamente el movimiento de liberación negra. Hoy la asignatura de liderazgo negro, la unidad temática, se va a referir como una continuación a la élite negra y al artículo que el profesor Luis Alberto Alarcón, un boletófili, escribió para reparación africana. Doy paso a nuestra compañera en Misiones Argentina, Gilda Durga. Buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan? Gilda, si me permite... ¿Me pueden escuchar? Sí, Gilda, profesora Gilda. Profesora Gilda. Se ha congelado Gilda. Hola, profesora Gilda. Sí, se ha cortado la comunicación, parece. Perdón, profesora Leticia, sí. Si me permite, para hacer una introducción de la asignatura a los compañeros que se han incorporado, para que luego Gilda y Dana puedan hacer lectura del texto para contextualizar un poco la importancia del texto en el marco de la asignatura de la crisis de la élite negra, que es, este es la cuarta sesión que tenemos al respecto y la lectura del artículo. Así Gilda vuelve. Bueno, bien. A ver, acá. Sí, profesor, adelante. Como compañeros y camaradas de la Cuarta Internacional y de la Universidad, este tema es fundamental, la unidad temática que estamos tratando en el marco de lo que es la cátedra Irene Yamba, y esa es la cuarta sesión que tenemos en relación al tema de la crisis de la élite negra, que es fundamental, que es un debate fundamental, una comprensión fundamental en la construcción del movimiento revolucionario Cuarta Internacional Panafricanista, comprender en qué momento estamos de crisis y cuáles son las crisis que enfrenta el panafricanismo, el movimiento cimarrón del siglo XXI. Y una de esas crisis es la crisis de nuestra élite negra, que se encuentra en profunda crisis. Hemos hecho cuatro clases relativas a ella. Las ha dictado el profesor Umbolo, el camarón Umbolo, que aquí está con nosotros. La primera se dictó en el año 2022, otras en el 2023, que están todas recogidas. Y en cada una de esas crisis, el profesor Umbolo ha ido analizando los aspectos diferentes de cada una de las crisis. Hoy vamos a analizar la crisis que tiene que ver con la élite intelectual, no tanto con la élite política, con la élite intelectual académica, que es la que aquí vamos a tocar y es la que aquí vamos a analizar y vamos a entender.
Muchas veces el proceso de generación de epistemología crítica, epistemología descolonial, lleva a que los negros asuman este tipo de análisis como una cuestión personal. Y quiero decirles que no es una cuestión personal porque estamos en una formación intelectual, académica, política, de cuadros, es el curso de formación de cuadros, y tenemos que ver eso en el marco de un análisis ideológico, un análisis intelectual de nuestra realidad. No es, en ese sentido, el artículo que vamos a leer hoy y que ustedes ya tienen que tener bajado, cogido de la web de Reparación Africana, meterse allí para poder seguir la lectura, tienen que seguir la lectura, no se queden al margen sin seguir la lectura, porque después en el debate caen en vacíos de interpretación producto de no ceñirse a la lectura. Se trata de ceñirse a la lectura, no a las, digamos, a las conspiraciones o supuestas ideas que tenemos en relación a la élite negra, sino en relación al texto. El texto es muy explícito, está dividido en cuatro partes y es importante comprender la conexión que existe entre la élite intelectual y la élite política. La élite intelectual, que es parte de la élite política, y viceversa, que hay una retroalimentación y cuál es el papel, el rol que la escuela juega entre los negros y la élite. También hemos, en el año 2023, leyendo sobre esto, también acudimos a la lectura del texto fundamental del año 23, que es el de Harold Cross, The Crisis of the Negro Intellectual, donde es un libro grande donde se analiza esto, pero nosotros estamos haciendo un análisis desde el mundo, digamos, hispano. Harold Cross hizo un análisis del mundo anglosajón y Mbolo Etofili está haciendo un análisis del mundo hispano. Es decir, estamos elevando la categoría del análisis a un marco intelectual epistémico, a un marco de análisis, digamos, categórico sobre nuestras crisis económica, política, intelectual, de todo tipo. Y eso es importante entenderlo en este marco. Bueno, esa es un poco la introducción de esta asignatura. A los compañeros que vienen, que llevan la segunda parte, que vienen por primera vez, que han hecho el curso de formación con el lector fiel de Colombia, era para introducirlos en este marco y para entender cuál es la filosofía de la Cuarta Internacional en relación a la crisis de nuestra élite y por qué la Cuarta Internacional como estrategia tiene como fundamento el combate y también el combate, la narrativa de una élite domesticada y colonial, tanto en África, como en América, como en Europa. Entonces, ese es un poco entender en qué marco hacemos esa crítica. No es una crítica de ataque personal a nadie, sino una crítica de análisis de las condiciones subjetivas y objetivas que condicionan nuestra evolución y nuestra historia. Entonces, bueno, la doctora Leticia va a dar paso a Dana, que creo que está preparada, de Gente Negra, para en comenzar la lectura y después Hilda hará la segunda parte. Una vez que se termine la lectura, entraremos en un análisis que está aquí el autor del artículo. El artículo se publicó en la revista Reparación Africana para que hagamos preguntas y para que entre todos tengamos una posibilidad de conocer, de contextualizar todo eso, pero desde la unidad temática, ciñéndose al tema del artículo y el contexto del el autor y lo demás. Y no otro aspecto diferente que seguramente son coyunturales, pero que no nos toca hacer hoy. Pues nada, muchísimas gracias por esa posibilidad de introducir y devuelvo la palabra a la jefa de estudios de la universidad, a la doctora Leticia Rodríguez. Gracias, profesora Uy. Bueno, mientras esperamos que la profesora Gilda se conecte, le doy la palabra a Dana para que comencemos con el texto. Buenas tardes a todos y a todas. La crisis de la élite negra, el rol de los intelectuales negros, Tío Tom, Mbolo Etofili, Luis Alarcón. Junio 27 del 2024. La crisis de la élite negra, el rol de los intelectuales negros, Tío Tom. Una de las estrategias fundamentales de la Cuarta Internacional Panafricanista durante el decenio afro fue enfrentar, exponer, documentar y armar las mentes de nuestros hijos y jóvenes raperos en relación a la contrainsurgencia de la élite negra Tío Tom. Dana, ¿sí? ¿puedes retroalimentar el texto? Porque hay una corrección que se ha hecho de espacios y faltas y que quizás tú no lo puedes ver, le tienes que resetear.
Ah, me mataste. Gracias. No, le das a... ¿Cómo se llama eso? Le das simplemente y se, okay, se auto... ¿Ok? Actualizar. Ah, sí. Vale, perfecto. Ahora ya te sale la nueva configuración con los espacios y las, fal- y los, y las comas y acentos que estaban por poner. Déjame ver. Es a ver, un... creo que sí. A ver, ahí va. Vale, perfecto. Excelente. Una de las estrategias, de, decime si sigue teniendo errores fundamentales, por ejemplo, de la Cuarta Internacional Panafricanista, Cimarrón, Rastafari. Ah, ahí va, ahora sí. Una, disculpen, una de las estrategias fundamentales de la Cuarta Internacional Panafricanista, Garveyista, Cimarrón, Rastafari, Womanist, durante el decenio afro 2014-2024, fue enfrentar, exponer, documentar y armar las mentes de nuestros hijos y jóvenes raperos en relación a la contrainsurgencia de la élite negra Tío Tom, cuya relación con el quilombo y su vanguardia determina el éxito o derrota de nuestra unidad temática y nuestro fundamentalismo africano o revolución. La crisis de la élite negra se manifiesta profundamente en los intelectuales afros. Sobre la base de la crítica filosófica a las élites negras, tenemos que asumir que nosotros, como tales negros, somos una sociedad consciente, somos una sociedad africana consciente. Bajo ningún concepto se puede atribuir a la sociedad negra o africano ningún nivel de inocencia y querer argumentar en el siglo XXI que los negros, como tales, somos ausentes a nuestras propias realidades políticas, económicas, sociales y de interpretación, lo que tiene que ver en el contexto de la evolución científica y la ciencia. Eso es una mentira, y frente a esos agravantes se presenta a una sociedad descontextualizada de cara a sus propias élites afrodescendientes arrodilladas, incapaces de contradecir esa idea que el negro tiene ya en todo el mundo de sí mismo. No podemos atribuir en ninguno de los casos ninguna inocencia a la comunidad negra, porque la sociedad afro, en su gran mayoría, conoce su propio contexto histórico, porque la sociedad negra es consciente. El tema y asignatura hoy es averiguar, teorizar y desarrollar, entender un argumento ontológico de por qué la causa, cuál es la causa por la cual la propia élite negra decide aceptar asimilarse, someterse con los intereses sociales que no se corresponde con su interés como africanos que somos. La tentativa de los negros de ser blancos o asimilarse a la sociedad opresora es un impositivo que se corresponde con los altos niveles de nuestra negación, y la negación de la sociedad negra está en ver que es la más segregada, la más marginada, más pobre, que sabe que la sociedad blanca avanza y se desarrolla, y que para este siglo los africanos carecemos en el mundo hispano de cualquier nivel de inclusión social, y tiene que ver, por un lado, con la autonegación. Estas élites negras, en su búsqueda de aceptación dentro de la plantación, son los que más nos atribuimos categorías morales y perfecciones, y somos los más negados a aceptar las dinámicas sociales, y creo seguimos negando el potencial de nuestra gente y solapamos el proceso negro a las incidencias negativas de tres negros que no significan el conjunto de nuestra gente. Y por otro lado, con el papel que juegan nuestras élites intelectuales africanas, negras en el mundo hispano, Chucho García, Epsi Campbell, Guillermo Ponce, Pastor Elías, etc., arrogantes, engreídos, vanidosos, haciendo culto a su personalidad, quieren ser negros blanqueados, que buscan la aceptación profundamente asimilados al pensamiento, formas y discursos
hegemónicos blancos y la cuestión negra es solo un marco estratégico pigmentocrático, pero que en el análisis final desprecia y desprestigia a la unidad temática que se afirma y constituye desde una sociología negra. De haber existido en Hispanoamérica algún científico blanco al día de hoy, tendríamos miles de inventores negros al margen de reproducir la mierda colonial y esclavista, y nuestra sociedad negra no fuera solo los mejores creyentes de las mentiras de los esclavistas, sino seguramente más científicos negros que criollos, con ideología de medievales y toda clase de delincuentes y falsos ideólogos y evangelizadores, mientras los blancos, más rateros y ladrones, se constituyen en castas de gusanos y parásitos, y toda Hispanoamérica sería seguramente una potencia sin terroristas, sin guerrillas, sin narcotraficantes. Los intelectuales negros quieren ser negros blancos, asimilados al pensamiento blanco que desprecia y desprestigia a la sociedad negra. No generan imágenes grupales de fuerza y colocar africanidad como lo más importante, y en el encabezado del anuncio, y evita que te y evitar que conviertas la clase en folclórica, primero asienta cátedra unidad temática. Si no utilizas estrategias de comunicación, sino que haces clases de recintos de oratoria, la gente se cansa porque el discurso es el mismo sin dinámica de comunicación. Y para vender un producto hay que diversificar todos los estilos posibles del mercado. Lo más importante son los alumnos clientes, y nosotros debemos construir las vías de canalizar o atraer a la gente y motivarlos como los sujetos sociales más importantes e iniciar con nuestro público el desarrollo de cohesión de nuestra gente y utilizar todas las transversalidades de la expresión africana. De haber existido en Hispanoamérica algún científico blanco, al día de hoy tendríamos miles de inventores, empecé que esta parte ya está, al margen de reproducir la mierda colonial y esclavista, sí, esa parte está repetida. Y nuestra sociedad negra no fuera solo los mejores creyentes de las mentiras de los esclavistas, sino seguramente más científicos negros, acá, criollos, no, esa parte ya está. Sí. Y toda, incluida Guinea Ecuatorial, España y Portugal, sería seguramente una potencia sin terroristas, sin guerrillas y sin narcotraficantes. Ahí termina el texto. Sí. Bien, sí, esa parte se repetía ahí. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Umbolo Etófili para que nos comente, o sea, que nos explique su texto, que entremos ya en debate. Ay, no lo encuentro acá, profe. Aquí. Sí, profesor. Sí. ¿Qué tal? Ahí está. Vale. Ahí está. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, hoy estoy intentando que nos habituemos a poner nuestra cara en las imágenes. Estoy aprovechando que estoy estrenando cámara y que finalmente, pues bueno, para darme a conocer al conjunto de los compañeros y compañeras con las que compartimos y agradecer como siempre, como habitualmente lo he hecho, el que estemos asistiendo a estos espacios que son diálogos de comunicación entre la sociedad negra, diversa, porque también tenemos que entender que nuestra comunidad negra es diversa desde los distintos puntos de vista, que luego los iremos interpretando a lo largo de un pequeño texto que es preparado aquí. Y bueno, y que soy de los que abogo siempre porque estos espacios sean participativos, asumiendo que una de las estrategias dentro de todos los métodos de opresión que llegaron a la esclavitud o con los que se concibió la idea de la esclavitud fue la de negar a los negros la libertad de expresión, ¿no? Y esa negación de esa libertad de opresión pues pudo ser
uno de los causantes por medio de los cuales los negros no podían manifestar ni transmitir sus ideas, ni transmitir sus pensamientos, e incluso colectivizar también su propia información, ¿no?, de conocimiento de sí mismo. Entonces, pues, a través de estos textos siempre seré la persona que abogue por reconocer dentro de los procesos de la emancipación hasta la abolición de la esclavitud, lo que fue la sumisión, la emancipación del pueblo negro, y en ese contexto también irnos reconociendo en todos los procesos revolucionarios que paralelamente se fueron dando en ese contexto de la esclavitud, hasta llegar a la valoración de la época contemporánea, pasar por la época moderna y a la realidad actual en la que como sujetos sociales nos desempeñamos, ¿no? Entonces siempre pediré a los compañeros, los que somos más asiduos, que también tengan la oportunidad de expresar sus propias ideas con respecto a todos estos textos o estas ideas, estas hipótesis que se van trasvasando al hilo de concretar o tener una idea muy clara de qué es el panafricanismo, ¿no? Para que alegóricamente no nos llamemos panafricanistas sin entender que el sentido práctico del panafricanismo siempre será una idea antagónica al imperio de la hegemonía del pensamiento que el blanco virtió dentro de sus propias colonias, ¿no? Negándole al negro siempre la posibilidad de pensarse, repensarse y de saber quién es o quiénes éramos y qué somos, ¿no? Entonces, al hilo del texto que hemos leído, yo voy a leer un argumento que tiene que ver con lo que todos hablamos en la actualidad, que es el racismo, ¿no? Muchísimas personas nos quejamos de la acción directa o indirecta del racismo, y de alguna manera, de vaga interpretación, pues todos asumimos la definición propia del racismo, y en ese contexto del racismo, pues nos hemos desempeñado, desarrollado o evolucionado los que consideramos pertenecer a la sociedad negra, sin entender cuáles han sido las coyunturas o cuál ha sido el origen del propio racismo, ¿no? Al día de hoy, estamos tratando de construir una identidad hispanoamericana. Y normalmente cuando se escucha de crear la identidad hispanoamericana, pues muchísimas personas creemos que Hispanoamérica es un continente, el reflejo del blanco y no el reflejo de lo que la sociedad ha construido dentro de ese espacio geográfico que se llama América y cómo se concibió la idea de ese nuevo mundo al margen de aportar el pensamiento quienes hacían parte de esa propia estrategia de desconexión de su propia realidad, ¿no? Entonces, tenemos una identidad hispanoamericana que hoy por hoy podríamos decir que Hispanoamérica es un continente racista y para contextualizar o sopesar la idea de esa identidad hispanoamericana con la idea del racismo, pues nos vamos a reflejar en la realidad o las circunstancias actuales en las cuales vive la mayoría de las poblaciones negras, ¿no? En un contexto de desarrollo en el que las propias repúblicas que se concibieron ahí en esos países nacieron a partir de asumir la lucha de los negros, la libertad, para crear estados donde los negros tuviésemos posibilidades de tener un sentido o una razón de ser dentro de nuestra propia existencia y que la propia historia dice que con la idea de concebir esa república a los blancos los echamos, ¿no? Y que en la actualidad el mayor reclamo que hacemos los negros es ese rechazo directo contra la idea del blanco sin conocer que quienes ejercen esas ideas del blanco quizás no son los blancos, sino aquellas personas que descienden de los blancos, por así decirlo. Hispanoamérica es un país, un continente de una identidad criolla, mestiza, indígena, negros, sopesados por las ideas del colonialismo y sopesados por las ideas que los blancos llevaron allí, pero quienes ejercen realmente esas ideologías no son de manera directa los blancos, ¿no? Entonces vamos a entender por qué Hispanoamérica es racista en su conjunto y quiénes son quienes ejercen realmente ese ejercicio de racismo
de segregación y de marginalidad a través de ese sofisma de vendernos unos estados república que se concibieron a partir de extinguir la esclavitud, ¿no? Y enarbolaron la idea de la libertad, manteniendo siempre a los negros cautivos de las ideas, que quizás son ideas concebidas por los blancos, pero son apropiados por la propia sociedad que se desarrolló en Hispanoamérica. No podríamos decir que los racistas blancos son los que conciben el sostenimiento de las estructuras actuales que mantienen en sometimiento a los propios negros, ¿no? Entonces, con esa interpretación del racismo que viene a conectar con la idea del texto, de la fragilidad del pensamiento, la crisis negra es la que nosotros los panafricanismas queremos conectar. ¿En qué momento la propia intelectualidad negra, consciente de su propia realidad histórica, se asimiló a esos modelos de historicidad o de querer contar una realidad distinta a la realidad de la propia experiencia de vida de los negros? Y aquellas personas negras que pudieron erigirse en unos espacios de información, de academia, fueron corresponsables con esas ideas que paralelamente se crearon de ningunear a la sociedad negra, ¿no? A una sociedad que ha sido sometida, negada a su expresión, a su libertad, a su propio proceso de asumir su propia identidad, y esa corresponsabilidad en esa diatriba donde los negros intelectuales o que accedieron a esa formación se convirtió más bien en un vínculo de la coyuntura, del sostenimiento de esas estructuras de opresión, y que muchos alegremente podemos asumir que los racistas son los blancos, desconociendo si realmente los racistas en Hispanoamérica somos la misma sociedad que hemos recreado en ese espacio geográfico, ¿no? En este momento queremos pensar qué es Hispanoamérica sin el racismo, ¿no? ¿Y por qué existe una sociedad negra en un espacio geográfico hispanoamericano ausente de su propia realidad social que sujeta las estructuras de opresión precedentes de la esclavitud, ¿no? Y cómo la misma sociedad hispanoamericana recrea esas mismas estructuras de esclavitud, ¿no? ¿Y por qué tenemos que comprender cómo está constituida la sociedad hispanoamericana para que pues dejemos de atribuir que muchos de nuestros problemas de la lucha contra el racismo, contra la propia invisibilidad, tienen que ser única y exclusivamente de acción directa de los blancos, ¿no? Entonces sabemos que Hispanoamérica es una sociedad mestiza, tenemos que saber cómo se crea el mestizaje en América. Hispanoamérica es una sociedad criolla, tenemos que saber cuál es el volumen de personajes criollos directos, porque se entiende que son los hijos de los europeos que nacen en Hispanoamérica, y cuál es el lugar que ocupan estas distintas estructuras sociales que se han desarrollado. Hispanoamérica es una sociedad indígena, Hispanoamérica es una sociedad blanca, e Hispanoamérica es una sociedad negra. Y en ese contexto, en la medida en que podamos estructurar esa identidad hispanoamericana, vamos a saber el lugar en que ocupan los negros y quiénes son los que realmente sujetan en ese espacio geográfico aquellas estructuras de opresión, ¿no? Y cómo la fragilidad de la intelectualidad negra ha sido más corresponsable por el sostenimiento de esas ideas que no se corresponden con los intereses de los negros, porque quizás los negros no hemos construido nuestra propia expectativa ni intereses, no porque Colombia sea el país donde se intimida a la gente, sino que en general, en todos los países, se reproduce una misma idea de lo que el negro piensa que es para el sistema, ¿no? ¿Y por qué no se ha roto esa coyuntura de recrear en el negro esa invalidez de su propio sistema, sabiendo el negro que ha sido la parte artífice de la creación de esa república bajo los sofismas de la propia democracia, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo nos hemos recreado los negros y cómo nos hemos dividido entre negros mulatos, con sus distintas variantes, las características asociadas a la negritud, los morenos, los zambos, los colorados, los trigueños, y así a través de todas esas estructuras y características se han apropiado a los negros, pues también se ha fragmentado la idea clara del poder de los propios negros, y los mismos negros hemos permitido
que la sociedad opresora también nos fragmente, ¿no? Y así, de esa manera, pues no va a haber una posibilidad única de cohesionar esa única fuerza para correspondernos con esas estrategias que perviven en la identidad hispana de anular cualquier posibilidad de que los negros se constituyan en un poder o en una fuerza o ser capaces de construir su propia realidad, ¿no? Surgir como las aves fénix. Los blancos, europeos, esclavistas, negreros, racistas, evangelistas, ideólogos, porque tenemos también que identificar quién es el blanco, ¿vale? Dentro de la colonia y en todos sus procesos de doble invasión, primera invasión, mercaderes, traficantes, tenemos que darle esa definición al blanco y poder situar al blanco en el lugar que le corresponde al blanco y tener la capacidad de no exonerar al blanco de sus responsabilidades coyunturales con lo que tiene que ver la realidad actual de la población negra, ¿no? Entonces ya sabemos que el blanco, pues, es esa persona que ha instrumentalizado su poder para mercadear con los negros, ha instrumentalizado sus posiciones para crear ideologías, ideologías que no se corresponden con los intereses de los negros. El blanco ha creado una sociología, ha creado la antropología, ha creado las ciencias. El blanco ha explicado el universo y todos hemos aceptado que sea el blanco el que nos diga quiénes somos y para qué servimos. El blanco nos ha traído su religión, nos ha traído su estética, nos ha traído su ética, nos ha traído su filosofía. Y quienes ya estamos en el continente, a ver, muy gracia de los que ya existían allí, pues hemos acatado todo lo que el blanco ha dicho, porque el blanco nos lo ha impuesto como la última verdad, y esa verdad, aún contradictoria a nuestros propios intereses, es la que se sigue fundamentando, ¿no? Entonces, entendemos que la posición del panafricanismo, pues, no es develar ningún misterio, pero sí aclarar muchas ideas que tenemos los propios promotores del panafricanismo con respecto a darle sentido al panafricanismo, de que tiene que ser una idea política antagónica a lo que la supremacía blanca ha instaurado en el continente, y que en ningún momento el panafricanismo tiene que ser corresponsable con las ideas del imperio del blanco, ni tiene que ser corresponsable con las ideas políticas que en su mayoría ejercen los mestizos, los criollos, los indígenas, los blancos mestizos y los negros, para hacerse símiles o asimilarse con las ideas que ha traído el colonizador y esclavista y el blanco a la colonia, pero que no es el blanco el que la sostiene, sino la propia sociedad que el blanco ha diseñado en esas colonias, ¿no? Entonces, para ser un poco comprensible, si nos vamos a Colombia, que es mi país de origen, pues entendemos que el criollo y el mestizo es muchísimo más racista que el blanco, solo que los negros le atribuimos a los criollos y a los mestizos un color de piel que no le corresponde, ¿no? Y quizás los criollos y los mestizos son muchísimo más recientes que los propios negros que ya estábamos allí para servirle al colonialismo y al explotador blanco. Pero esa tradición de esa historia dejó de importar y ahora los negros somos los más desnaturalizados con respecto a nuestra propia realidad histórica. Y esa irresponsabilidad de vernos desnaturalizados a nuestra propia realidad histórica, pues vuelve otra vez a contradecir la irresponsabilidad de la intelectualidad negra, que nos sigue vendiendo como sujetos sociales nuevos a nuestro propio escenario, ¿no? Se siguen recreando historias donde el negro siempre se ve como ausente de su propio espacio de liberación, de su propia idea de ser, ¿no? Entonces, al tanto que hoy por hoy un negro para los europeos puede resultar ser un marciano, alguien desconocido, alguien por conocer, un negro que puede ser víctima del racismo, un negro que no sabemos de dónde viene, en tal caso vendrá de África, no sabemos por qué este negro es así o por qué es así, en fin. Todas esas cosas que no tienen que conectar con nuestro propio pasado y que nosotros mismos recreamos todas esas mentiras, ¿no? Entonces ya sabemos que Hispanoamérica, pues, lo hemos recreado como un continente donde la gente es la más creyente, donde nuestros ideólogos, criollos y mestizos, pues tienen países como Cuba, donde los tres criollos y los tres mestizos y los tres blancos
nos hacen creer las ideas del comunismo, que es una idea de los blancos europeos para meter a los negros a la cárcel, ¿no? Y los negros, los pocos negros que pueden pensar, pues si no gozan del prestigio, de la caracterización del blanco, pues este negro va a ser un loco más, ¿no? Entonces el negro piensa, para verse más bien aceptado por el blanco, que pensar para sí con respecto a cuestionar la realidad política, social y económica de su propia gente y aportar ideas con respecto al propio devenir histórico, no de su propia generación, sino de las generaciones venideras. Entonces somos consustanciales al continuismo, ¿no? Lo que se nos contó lo volvemos a contar y yo cuento lo que me han contado y enseño a los míos a que sigan contando lo que se viene contando, pero en tal caso no vamos a atribuir ningún cuestionamiento, ninguna idea antagónica a esa mentira que entre todos venimos sosteniendo, ¿no? Pero seguimos atribuyendo que es el blanco el racista, pero seguimos contextualizado en el contexto de la esclavitud y el colonialismo. Y así coexistimos con todos los métodos perversos que existen en la colonia, en las colonias españolas, portuguesas, holandesas, inglesas, francesas, alemanas, con el absoluto acervo del desconocimiento de las propias élites negras, ¿no? Porque la élite negra cuenta lo que el blanco le contó, y si no se ve caracterizado por lo que el blanco dijo, pues ese negro intelectual no va a tener ningún nivel de reconocimiento público, ¿no? Entonces, pues, vale, todos buscamos vernos elegidos en función del nivel de conocimiento que el blanco nos atribuya o la capacidad de interpretar nuestra propia realidad a partir de lo que el blanco nos diga, ¿no? Entonces, yo voy a básicamente a pedirle a los compañeros que somos más asiduos en este portal a que pues también puedan hacer sus aportaciones y en esa medida seamos conceptudinarios con respecto a la idea de la crítica a la intelectualidad negra a partir de nuestra propia capacidad de discernir y de saber dónde se incumple ese requisito primario de la sociedad negra con respecto a su nivel de asimilamiento con ese sistema que no termina por aceptar la identidad negra y cómo somos corresponsables de sostener unas estructuras que en la mayoría de su caso lo que buscan es el exterminio de la sociedad negra, ¿no? Y si realmente nos hemos convertido en los mejores aliados del sistema, porque en cierta medida muchos negros nos reclamamos de izquierdas, socialistas, comunistas, los pocos negros podrán declararse de derechas, pero seguimos siendo parte del fundamento de unas ideas de los blancos que llevan siglos engañando a la gente, ¿no? Disociando a la sociedad negra y contrarrestando toda posibilidad de regenerar nuestras propias capacidades de pensamiento, de cuestionamiento a esa realidad que no es que está implícita, ha hecho parte de nuestra genética, de nuestra biología, de nuestra sociología, de nuestra política. Las mentiras de los blancos están reflejadas allí, pero ¿quiénes en la actualidad somos quienes estamos sosteniendo esos métodos perversos de esas realidades sociales en las que la gran mayoría de negros nos vemos inmersos? Yo voy a llamar por nombre propio a las personas asiduas que han estado participando porque sí que me interesa muchísimo de que sea un coloquio participativo y que yo también me pueda aclarar algunas inquietudes con respecto a mi pensamiento, porque se trata de no reproducir los métodos de los esclavistas, que era siempre negarle a los negros la posibilidad de expresarse, de tener su propia realidad, de poder entenderse y de poder decir, aunque sean chorradas, pero que el negro tuvo que mantenerse callado durante muchos siglos, ¿no? Y que tras de esa intimidación a la libertad de expresión, pues el negro se dedicó a captar las órdenes malsanas que el blanco ha proferido contra los negros, pero a partir de 1810 yo creo que esas cosas deberían de haber cambiado y que en la contemporaneidad, en la edad moderna, los negros sigamos siendo corresponsables con esos métodos perversos, pues a mí me parece que tiene que ver con lo que nosotros venimos denunciando, que es la complicidad de las élites negras, ¿no? Entonces, la hermana Ivette. Disculpe, profesor Umbono, antes de que usted empiece a nombrar, perdón, antes de que usted empiece a nombrar a los alumnos para que puedan opinar, acá el profesor Abuy
Quería decir algo y después Gilda, antes de que usted empiece a nombrar, profesora Buy. Sí, muy buenas. De nuevo, felicitar a Ambolo por el artículo. Yo soy miembro de la redacción de la revista que publica este artículo. El artículo tiene ya 100, en pocos días 1.300 lecturas, lo cual significa que nuestra gente, nuestros lectores sí tienen interés en conocer las vías teóricas de discusión del pensamiento negro. Creo que otros medios de comunicación de la red panafricanista, como Gente Negra, como Habana Negra, van a llevar al compañero Mbolo en sus páginas, en sus ondas, y hacer del debate. Yo pienso que es muy importante que nosotros mismos reflexionemos en torno a esta cuestión de la élite intelectual, pero que la responsabilidad de reflexión tiene que venir de la propia gente negra que tiene conciencia, porque la gente negra que no tiene conciencia negra no puede intervenir en el debate que Mbolo está lanzando, porque lo vive desde una perspectiva personal y, digamos, no entiende ni la categoría, el nivel de la discusión tiene que ver con unos paradigmas. El texto parte de un paradigma y de un contexto que es el decenio afrodescendiente, que son los 10 años de decenio afrodescendiente donde, de acuerdo con el texto de Mbolo, la contribución principal que ha hecho el movimiento panafricanista es discutir, plantear las cuestiones que tienen que ver con filosofía, que no todos los movimientos negros tratan la filosofía, sino que, como dice Mbolo, la mayoría de los movimientos negros lo que hacen es asumir la filosofía del blanco, las ideas de los blancos, sean de derecha, sean de izquierda, sean cristianas, sean musulmanes, siempre, pero nosotros partimos de la idea de reconceptualizar nuestra propia dinámica, no desde una perspectiva coyuntural, si bien el texto habla del decenio afrodescendiente como marco, porque el decenio se creó para eso, no solamente para conseguir políticas públicas, sino para que los negros mismos también reflexionaran en torno a cuál es nuestra contribución, ¿no? Creo que eso es una primera parte importante del texto, y yo quisiera, para no perder la unidad temática, porque en ese tipo de debates siempre la unidad temática se pierde, porque la gente entra en anécdotas muy personales entonces, y muy locales de su propio lugar, y entonces al final acabamos contando cada uno lo que pasa en nuestro barrio o en nuestro parque, como decía la canción de ese grupo de rap que se llama español, que se llama Los verdaderos creyentes de la religión del hip hop, decía que es mejor ser negro o sentir nacionalismo por tu parque. Un poco es eso, ¿no? Decir, el negro hace de su parque, de su barrio, la esencia de análisis, entonces es un análisis que queda muy disperso. En este caso es un análisis que nos interpela. Yo quisiera, antes de que intervenga Hilda y otra gente que ha levantado la mano, hacerle una pregunta al profesor Mbolo, porque él es el autor del texto, y que nos vaya aclarando por qué es importante hablar de la crisis de la élite negra, porque es una pregunta que a mí me hace la gente. Uy, siempre estáis igual, la crisis de la élite negra, pero esto qué aporta, no sé qué. ¿Por qué es importante hablar de esta crisis? Porque nuestra tradición nos dice que tenemos que ir a la escuela, que tenemos que tener un máster, un doctorado, que tenemos que estudiar, que tenemos que tener un montón de PhD, y aún así sigue habiendo muchos vacíos en nuestro propio entorno, y sobre todo en el caso de África, donde el 99% de los presidentes de África tienen PhD y doctorados en universidades europeas, las más prestigiosas de Europa. Y sin embargo, las sociedades africanas y las políticas africanas no son mejores que las de Colombia o que las de Ecuador o las de los barrios más pobres de Medellín, ¿vale? Entonces, quiero preguntarle por qué es importante este debate, porque nosotros, como líderes comunitarios o líderes sociales que estamos en diferentes lugares de América, tenemos que... ¡Junta, junta, junta! Tenemos que introducir las razones, tenemos que fundamentar por qué de nuestros debates, porque el amo, a través de sus negros esclavos, constantemente nos cuestiona nuestras discusiones, nuestras ideas,
cualquier... ayer me preguntaba una chica, ¿y por qué le llaman gente negra? Digo, pues porque se sienten negros. ¿Y por qué no le llaman gente afro? Porque no, porque ellos, se sienten, ellos lo que quieren es decir que son gente negra. Entonces, el estar fundamentando constantemente nuestra decisión, es importante poder saberlo. Mi pregunta es, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué la cuestión de la élite negra en el siglo XXI, la élite negra intelectual, la intelectualidad negra es importante? Y muchísimas gracias a Leticia, al doctor Ombolo, por seguir en esta línea de reflexión y fundamentar y ayudarnos a fundamentar nuestras propias ideas, porque los que producen las ideas negras somos nosotros y tenemos que ser los primeros en tener la capacidad de fundamentarla para poder defenderlas, porque las vamos a defender siempre en un contexto donde el amo tiene la hegemonía. Uhuru. Uhuru, profesor. Sí, Gilda. Buenas tardes, compañeros. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Ay, qué bueno, muchas gracias. Pido disculpas que al principio tuve un problema técnico, aparentemente no lo pude presentar al profesor Ombolo. Bueno, pero acá estoy. Bueno, sí, mi reflexión acerca del tema, primero agradecerlo, me parece muy interesante este debate con respecto a la élite negra, y me lleva a reflexionar lo siguiente, pensar que el panafricanista, en principio creo que tenemos que irnos a los fundamentos, el panafricanista o el negro tiene que comenzar a pensar con afrocentricidad, ¿sí? Ponernos nosotros en el centro y nosotros animarnos a reformular las teorías o las historias que nos contaron. En ese sentido, comenzar a ser nosotros creadores, co-creadores y protagonistas principales de nuestros relatos. Creo que el racismo, yo me cuestiono, digo, ¿quién ejerce el racismo? ¿Sí? Y entonces ahí lo pienso, que el racismo es un mecanismo de la blanquitud, ¿sí? Es un mecanismo del eurocentrismo, que justamente quiere colocar al negro en una periferia o en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí pienso que es muy interesante cómo nosotros comenzamos a vernos y dónde nos ubicamos. Ahí comienza a ser importante el afrocentrismo, ¿sí? Primero estamos nosotros. Entonces, animarnos a reformular las teorías. Y ciertamente la crisis se presenta en la élite negra porque la élite negra se nutrió de lo académico y lo académico que depende del mundo blanco, ¿sí? Entonces, si yo tengo un máster o una licenciatura en lo que sea, pero estudié desde la perspectiva eurocentrista. Entonces, creo que empoderarnos y empezar a vernos nosotros en el centro, eso sería el accionar nuestro. Porque de otro modo nos ponemos vulnerables y nos ponemos como que somos las víctimas, ¿sí? Y claramente no deberíamos ser víctimas, sino ser responsables, actores, ¿sí? Deberíamos ser responsables nosotros de construir nuestra identidad, ¿sí? De crear nuestras historias, relatos, nosotros de exponer al mundo cómo queremos que nos vean, ¿sí? Cómo queremos ser vistos, cuáles son nuestras teorías, desde dónde nos posicionamos, porque creo que eso únicamente nos va a empoderar, porque el empoderamiento claramente tiene que ver en dónde me posiciono políticamente, ¿sí? Y el racismo, esa estructura, sea estructural, académico, institucional, siempre nos vulnera y nos margina. Entonces, no, creo que el afrocentrismo es todo lo contrario, me pongo en el centro. Y porque el racismo también, si ejerce el otro, es la otra edad, allá afuera. Pero una vez, creo que somos responsables de posicionarnos nosotros y comenzar a construir nuestra historia, nuestros relatos, como siempre decimos, a empoderarnos. Y creo que en esto radica cuando decimos el Black Power o el Black Fierce Black, ¿no? Y entonces claramente la responsabilidad primero recae en nosotros, ¿sí? Bueno, creo que ese es mi aporte y le agradezco, profesor Ombolo, por traer este debate o esto que nos lleva a cuestionarnos y a reconocernos entre nosotros.
porque claramente la responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Juru, juru, juru. Juru. Profesor Umbolo, sí, usted quería empezar a llamar a alumnos. A ver a dónde está, se me fue. ¿Hay más manos levantadas? Sí, sí. Sí, Leticia. Sí, Leticia. Sí, ¿a dónde está? Que lo perdí. ¿Me escuchas? Lo escucho. ¿Me escuchas? Acá. Sí, sí, acá está. Sí, para enriquecer el escenario y aportar la importancia de la participación de los compañeros que vienen derivados de la estrategia de comunicación que ha hecho el compañero Fidel, a quien le agradezco profundamente la convocatoria, yo voy a pedir que, por favor, el punto de vista de la hermana Ivette, igualmente el suyo, hermana Leticia, Ivette, que está allí en Nicaragua, Leticia, tú que estás ahí en Argentina, Dana, que está también en Argentina, el compañero Fabián de Colombia, el compañero Fidel de Colombia y el compañero Tito en Alemania, porque es muy importante que entre todos construyamos una idea concreta de qué es para nosotros el panafricanismo como respuesta política a esas estructuras de opresión y cómo tenemos que fundamentar el cuestionar a nuestras propias élites intelectuales, porque quizás no es que estén equivocados ellos en su proceso de formación. Quizás la dificultad existe en el mismo negro de no aportar ideas distintas a lo que se nos está metiendo en la cabeza, aun a sabiendas de que lo que se nos enseña es totalmente contrario a nuestra propia realidad y a nuestra propia verdad. Así que yo cediría ese tiempo para que cada uno de nuestros hermanos aporte su punto de vista. Bueno, bien, acá hay, para ser más equitativos, por supuesto, como corresponde, hay manos levantadas acá. Les perdí el... no los conozco, son así que me van a disculpar. Bueno, que no les conozco el nombre. Acá, Vladimir, Keila... los que hayan levantado la mano, ordenadamente que vayan exponiendo o preguntándole al profesor las dudas sobre el texto. Sí, adelante, que empiece alguno. Vladimir. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, okay. Sí, Vladimir, se te escucha perfecto. Bien. Perfecto. Buenas tardes, saludos a todos y todas y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Yo quería leer un pequeño fragmento del texto para que el profesor Mbolo me diera un poquito más claridad sobre lo que se refiere en este fragmento, por favor. Okay, aquí y dice, la crisis de la élite negras se manifiesta profundamente en los intelectuales afro. Sobre la base crítica filosófica de las élites negras. Sobre la base física filosófica de las élites negras, tenemos que asumir que nosotros, como tales negros, somos una sociedad consciente. Somos una sociedad africana consciente. Bajo ningún concepto se puede atribuir a la sociedad negra o africana ningún nivel de inocencia y querer argumentar en el siglo XXI que los negros como tales somos ausentes a nuestras propias realidades políticas, económicas, sociales y de interpretación, lo que tiene que ver en el contexto de la evolución científica y la ciencia. Hasta ahí básicamente donde yo quería que por favor me aclarara. Y también quería agradecer mucho el hecho de que el profesor también nos dé la palabra, porque creo que es tremendamente importante que todos podamos participar y yo creo que eso es tremendamente importante. Entonces, yo quería, la pregunta más bien es, cuando se refiere a la sociedad negra, si se refiere a la élite negra o a la sociedad negra en general. Y sobre la conciencia, porque, por ejemplo, si somos conscientes del
del sistema en que está, en el que estamos viviendo, en el sistema creado por los europeos, que es un sistema genocida, es un sistema que destruye el ecosistema, un sistema que va a conllevar a la destrucción del planeta, ¿ok? Si somos conscientes de eso y participamos en ese sistema de forma activa y queremos integrarnos en ese sistema, somos traidores, desde mi punto de vista. Y entonces yo quería que por favor aclarara a quién se refiere cuando habla de la sociedad negra consciente, si se refiere a la élite o a la sociedad en general. Ya, esa es básicamente la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Sí, profesor. Hay que lo ubique acá, papá. Profesor Umbolo. Leticia. Sí, sí. Prefiero escuchar las otras preguntas. Bien, ¿sí? Bueno. Las Keila. Otras personas que quieren. Perfecto. Ahí vamos llamando entonces. Keila, ¿estás por ahí? Levantó la mano. Bueno. Sí, Keila está. Keila estaba ahora. Keila. Keila, no sé quién más levantó la mano. Justo me cambian acá el. Hola. Leticia, te estoy poniendo la lista. Sí, sí, Edison. Sí. ¿Está ahí Edison? Que levantó la mano también. Buenos días. Buenas tardes. Tiene la palabra, Edison. Buenas tardes, sí, muchas gracias. Pues yo de la unidad temática de lo que está hablando quería como hablar de dos temas, dos puntos. Uno era como el de la élite negra. También algo que tocaba el profesor, que era sobre el mestizaje. ¿Sí? Entonces, sobre la élite negra. Hay bulla. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, hay ruido. Escuchamos, pero es donde está él ubicado que hay mucho ruido. Sí, ¿me escuchan mejor? Ya me alejo un poco del ruido. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Yes. Entonces, bueno, lo que quería hablar sí, era... Escuchamos. Bien. Entonces, lo que quería hablar de la élite negra, como la percepción que yo tengo así, es que está muy ligada también como a la política, como un servilismo hacia la política. Lo pongo como ejemplo de algunos procesos en los que estuve aquí en Bogotá, y siempre uno veía, en principio, a la gente negra liderando los procesos hacia la gente negra, pero después, apenas usted avanzaba, se da cuenta que detrás de ellos había siempre un político blanco liderando esos procesos. Entonces lo que yo veo es que es como ese servir siempre como al hombre blanco, como no buscar una independencia, ¿sí? A raíz de que no hay una conciencia también panafricanista en ellos. Pues parte de eso también, a raíz de la formación que la gente ha tenido, pues vemos que siempre el sistema crea como sus marionetas, y todo vemos en África como misma gente negra, multimillonarios y todo eso, y son aliados de Francia, aliados de... Lo mismo pasa en todos los lugares donde está la gente negra, incluso acá en Colombia, pues lo mismo, todo se reproduce de la misma forma. ¿Sí? Entonces, por lo general, las élites negras, no puedo generalizar, pero hablando como a grandes rasgos, responden al proyecto de nación, al proyecto de nación de Colombia. A eso quería también sumar lo que hablaba del mestizaje, que el mestizaje también respondía pues a ese proyecto de nación Colombia, ¿sí me entiende? Porque por lo general el mestizo y todo eso es inclinado hacia lo blanco, es inclinado a pues a buscar esa blancura, a buscar ese, ¿sí? Ese como estándar superior de que el hombre blanco ha marcado desde la esclavitud. Entonces también veo que es como un proceso de transformación que ves dentro de los líderes y dentro de la comunidad, y todo, que va a llevar un largo tiempo, se viene a través de la educación y viene a través pues del panafricanismo, ¿sí? como un pilar fundamental de la redención, de la liberación de la gente negra, la liberación mental, bueno, psicológica, espiritual. O sea, eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. Sí, Malcolm, aquí me dicen que también levantó la mano. Malcolm, si estás por ahí.
Malcolm. Bueno, Fabián. Yo puedo hablar de ti, permiso. Sí, sí, sí. Ah, pensé que estaba. No, sí, sí, estoy acá nombrando a los compañeros. Malcolm, bueno, Fabián. Bien, Dana, sí. Diga. Bueno, antes que contarles lo que venía pensando, también me voy a sumar a la pregunta de Vladimir, porque es que me estuvo pasando que cada vez que intentaba buscar la causa de esta situación, de esta crisis de la élite negra, estuve cayendo sistemáticamente en algún aspecto de nuestra inocencia como raza, ¿no? Entonces, también se me complicó pensar alguna causa por fuera de algún aspecto de inocencia. Eso como para sumarme al compañero ahí que preguntó. Inocencia, conciencia sería. Pero después tengo acá tres rengloncitos que quiero leer que dice: creo que la razón fundamental de nuestra continua opresión, empobrecimiento y dolor no es causa del racismo, sino que nosotros como comunidad negra o pueblo africano carecemos del poder suficiente para controlar nuestras propias vidas. Este es el punto número 7, la primera partecita del credo panafricanista. Y a mí me parece que, en cierta medida, no creemos que sea necesario tener un poder propio, independiente, al poder blanco. Como si estuviéramos viendo al blanco enfrente nuestro con una sonrisa, al blanco bueno, al blanco desarmado y con los brazos abiertos, y esa creo que es la postura que lleva adelante nuestra élite. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nos creímos eso? Es la pregunta, y entonces ahí me aparece la cuestión de la inocencia, ¿no? ¿Por qué no vemos que ese blanco no deja de ser, digamos, el blanco bueno, como de ejercer ese paternalismo y por lo tanto esa subestimación, etcétera, etcétera, y nosotros seguimos sin querer o sin abocarnos a la construcción de nuestro propio poder? Y después... Ah, bueno, entonces eso, la élite termina repitiendo ese discurso progre que a nosotros no nos sirve para nada como pueblo, ¿no? Como pueblo que busca su libertad. Y después, ¿por qué el resto de los negros seguimos, entre comillas, o mucho del activismo afro, vamos a decir acá por lo menos en Argentina lo que veo, y lo poco que hemos conocido de otros países, ¿por qué tiende a colgarse de ahí y a reproducir ese mismo discurso que la élite lleva adelante? Siendo que están la élite en un lugar de la sociedad y el resto del pueblo negro en otro lugar. O sea, si de alguna manera a la élite negra el sistema blanco lo beneficia, no es lo mismo... no le pasa lo mismo al resto al resto de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros, entre comillas nosotros, digo, veo en general el activismo, seguimos y reproducimos a esa élite? Replicamos lo que dice el discurso y todo. Y yo creo que, bueno, que ahí todavía nosotros como panafricanismo tenemos esa... ¡Espérame un cachito, hijo! ¡Para! Bueno, ahora te ayudo, espera un segundo. Una de las tareas que nos toca todavía es descolonizar la mente, llevarnos, como dijo ayer el profesor Agüí en la entrevista, volver a África desde todo punto de vista y por eso construir una organización que permita sistematizar ese trabajo con nuestro pueblo. Bueno, no sé si... Sí, me desconcentré porque acá hay alguien que quiere limpiar un auto. Disculpen la dispersión. Bien, no, no, sí se entendió. Malcolm, que está de regreso, si quiere decir algo. Bueno, Kenia, que acá le falla el micrófono, Consu.
que está ahí también. Camilo. Malcolm, Malcolm quería hablar. Sí, dice que pero quiere no hablar. Aparece Malcolm. Lo estoy nombrando y no aparece. Malcolm. También está Camilo acá. Hola, saludos. Sí, espero la señal. Si es mi momento de participar, participo. Bien, bien, sí, Camilo, diga. Pregunte. Vale, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Respecto a este asunto de la élite negra, quería hacer un comentario. Trataré de ser lo más conciso y puntual que pueda. Y yo creo que el origen del problema tiene que ver no con las instituciones per se, por ejemplo, hablando del caso de la academia, sino con el tema de la autoidentificación de uno como negro y el fortalecimiento de la ideología panafricana que uno puede tener. En Latinoamérica, uno de los grandes problemas que uno tiene, por ejemplo, a la hora de hacer los censos, es el tema de que la gente no se autoidentifica como negro. Ya hablamos de la diferencia que tienen las colonias españolas de las inglesas en términos del mestizaje, pero esto es un gran problema. Y una consecuencia de este problema tiene que ver con el pensamiento panafricanista que pueden tener los líderes o la gente que tiene acceso, ya sea a poder político o a algún tipo de conocimiento dentro de la academia. A veces cuando uno cae en este discurso de la élite negra, a mí me da una impresión de que de repente es muy fácil uno tender a un punto en el cual uno puede llegar a satanizar la academia per se, y en mi opinión no es el problema, no es la academia, sino el, o sea, la academia tiene un montón de problemas, pero el problema principal no es la academia, sino es que la gente que adquiere los conocimientos en la academia, que también adquiere una posición política, no tiene un ideal panafricanista fuertemente consolidado. Cuando nosotros escuchamos los discursos de los líderes de la liberación africana, poniendo como ejemplo a Selassie o a Kwame Nkrumah, ellos le daban una especial importancia al aspecto de la educación, porque es necesaria para el levantamiento de cualquier nación. Ustedes mismos en la Cuarta Internacional nos contaron en el curso introductorio la experiencia que tuvieron con los abogados de Colombia, por ejemplo, que entiendo que la Cuarta tiene un grupo de abogados en Colombia que ha ayudado a trabajar el caso de algunas personas en particulares, y si nosotros no tuviéramos ese grupo de abogados, tendríamos que pedirle el favor a otra persona para que hiciera ese trabajo por nosotros. Entonces, realmente, el proceso de liberación puede tener varias etapas, y en algunas de ellas, sobre todo quizás en las que no son las primeras, todo tipo de formación académica va a ser muy necesaria para nosotros. El problema es cuando la gente que adquiere formación académica o que adquiere un cargo político no tiene un ideal panafricanista fuertemente consolidado, no se identifica como una persona negra que quiere trabajar por la liberación y por el desarrollo de la gente negra, entonces es muy fácil utilizar las herramientas adquiridas para el servicio del opresor, para el servicio del amo, en lugar de para derrumbar la casa del amo y fortalecer el cumbo. Entonces, para mí ese es el principal problema, y una muestra de eso quizá es la misma vida de Marcus Garvey. Marcus Garvey, pese a que todos recordamos el discurso en el cual él decía «edúcate a ti mismo», Marcus Garvey asistió como oyente a la Universidad de Birkbeck College en London entre 1912 y 14. El tiempo que estuvo en Londres, él entró como oyente a su universidad, y la Universidad del Birkbeck College lo reconoce como uno de los alumnos más destacados que pasó por su universidad. Luego él, cuando llega y forma la UNIA y genera todo este impresionante movimiento para despertar y resistir de alguna manera el colonialismo, y despertar también este amor propio, digamos, en la gente negra, que repercute en todos los aspectos económicos, políticos, sociales y todo esto, él también da importancia al aspecto de las instituciones, por ejemplo. No solo en el proyecto Back to Africa habían instituciones también dentro del programa, sino que él mismo decía, hay que aprovechar todas las instancias educativas que uno tenga a la mano. Entonces, claro, el problema es cuando uno tiene acceso a poder político o a instancias educativas sin un verdadero fortalecimiento ideológico, es donde es muy fácil caer en tentaciones en las cuales uno puede utilizar el conocimiento no para el beneficio de la gente negra. Este era el aporte que yo quería dar, enfatizar que no es, en mi punto de vista, aunque la academia tiene mil y un problemas, el problema no es la satanización a la academia, sino el problema es que la gente que adquiere esas herramientas o con el poder político igual no tiene una fundación bien consolidada en cuanto a pensamiento panafricanista se refiere. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo rápidamente, antes de darle la palabra al profesor para que pueda responder, yo quiero decir algo con respecto a lo que acaba de decir el compañero Camilo. No es satanizar a la academia.
No es decir que las instituciones, si bien sabemos que no son buenas, sabemos para qué los que están hechas las instituciones, más, y más los negros sabemos para qué están hechas las instituciones contra nosotros, no es satanizar a la academia, simplemente es que nuestra gente entienda que más allá de los conocimientos que se puedan adquirir en la academia, como vos dices, nadie en la academia te va a dar un conocimiento panafricanista. No se puede pretender que el negro que entra a la academia sea ya adquiere un conocimiento panafricanista. Cuando se habla de la conciencia negra muchas veces no se adquiere, la mayoría de las veces no está en la academia, no está en la escuela, no está en tu escuela, porque el panafricanismo no está en las instituciones, porque el panafricanismo quiere decir que vos tienes que dejar atrás todo eso que te enseñaron, a obedecer, a agachar la cabeza y demás, si es que en tu casa, si es que dentro del seno familiar no te lo revirtieron y no crearon una conciencia negra, no te formaron con una conciencia negra de decirte, sos negro y eso es lo que sos y vas a tener cuando salgas a la calle un montón de problemas, si eso en tu casa no te lo dijeron, que por eso es muy importante el núcleo familiar, en la academia no te lo van a decir, porque supone, como dicen ahora, desaprender un montón de cosas que vos ya venías aprendiendo, que te van a doler, que te van a doler cuando vos salgas a la calle. El panafricanismo no te lo disfraza. Lo que por lo generalmente hace la academia es disfrazarte la situación de negro que vos tienes ante el mundo, ¿no? Y es por eso que surgen estas élites negras, porque se cree que como el blanco, te hicieron creer, tanto a vos como a mí, como muchos de los que estamos acá, que el blanco es el poder. Si te hubieran dicho los chinos, todos quisiéramos ser como los chinos, potencia china, potencia... En conclusión, nunca va a haber un negro directamente con entrar a la academia, a la universidad, con un pensamiento panafricanista. Ese pensamiento se genera o dentro del núcleo familiar, o se genera mediante la experiencia que vos tengas, la experiencia de campo, la experiencia de campo me refiero al exterior de lo que son las instituciones, a la experiencia que vos tengas en tu barrio, que vos... Ahí se genera la conciencia negra, no la vas a generar en una academia. La academia no te va a enseñar a dejar de ser esclavo mental, ¿no? Como decía Bob Marley, emanciparte de tu esclavitud mental no te lo va a enseñar, porque eso supone que vos tengas que cuestionar un montón de enseñanzas que el mismo sistema y la misma academia te están diciendo que como negro tenés que acatar. Entonces no podemos pretender que el negro que entra a la universidad ya venga con un pensamiento panafricanista, porque no. Entonces cuesta mucho después que el mismo negro que sale de la academia se integre y asimile y ¿cómo se dice? Lo haga propio, se sienta parte de un proceso de lucha que no es el proceso de lucha que inculca el sistema, que inculca un partido político como Francia Márquez, Petro, Lula y demás, porque no son nuestras referencias y ellos no responden a nuestras necesidades, ellos responden a otras necesidades. Eso es lo que hay que extender. La academia es muy buena, perfecto, la mayoría de los que están acá han estudiado en la academia, eso no se puede negar, pero la academia no te va a enseñar lo que pasa en las calles, te lo va a disfrazar. Bien, gracias. Acá Jaime, voy a... Sí, perdón. Está silenciada, Leti. Buenos días. Sí, espera un momentito. Vamos a leer, voy a leer acá, porque están escribiendo las preguntas, la gente que no puede o no quiere hablar. Bueno, Jaime Arboleda dice, la pregunta es, ¿cómo organizamos los procesos económicos para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades? Esto ayudaría a enrutar nuestra gente en los procesos étnicos, creación de empleo a nuestros jóvenes desde el panafricanismo, porque si no logra una estabilidad económica, tampoco se logra un equilibrio ideológico. Después acá, Héctor Marino Carabalí Charrupí, hoy tenemos en Colombia ministra de Educación, pero eso no significa que se estén haciendo desmontes de sistema que nos siguen oprimiendo.
no hay cambios a nuestro favor si se sigue imponiendo el mismo sistema educativo. Y claro, obvio, eso es lo que se sigue haciendo porque esa es la idea. Disfrazar esto es políticas públicas, esto es el disfraz de las políticas públicas que se ejercen sobre la comunidad negra en todo el mundo. Después, acá Consu, que también tenía una pregunta para hacer, bueno, no la encuentro, a ver. Y acá dice Héctor nuevamente, los que tenemos conciencia negra nos toca poner en práctica nuestro conocimiento, tener en claro que los modelos pedagógicos no son elaborados por nuestra gente negra de conciencia. El sistema sigue cooptando el pensamiento de nuestra gente. Así que desde este espacio donde estamos, que nos toca empezar a desmontar el sistema que nos sigue oprimiendo. Cónsul acá pregunta, cuando el negro intelectual llega al lugar donde puede hacer grandes cosas, ¿por qué se quiebra y empieza a trabajar conjuntamente con el blanco? Bueno, no sé, profesor Humbolo, ¿usted quiere ir respondiendo las preguntas para así tenemos más tiempo para que los alumnos puedan formular también? Sí. Estimada Leticia, muchísimas gracias por la cooperación mutua que estoy recibiendo de todos los compañeros, porque en esa medida nos permitimos aclarar de que no estamos tragando entero con respecto a las hipótesis que puedan vertirse en este espacio, ¿no? Tenemos que comprender que es necesario aprender también a manejar nuestros pensamientos. Y cuando yo hablo de una sociedad consciente, obviamente nos estamos remitiendo a la idea de que nuestra sociedad de alguna manera habrá alcanzado algún nivel de formación, de educación, y que esos niveles de educación pues, nos han permitido, en cierta forma, mejorar nuestras capacidades de discernimiento. No es lo mismo construir a partir de una realidad lógica de 1700 a una realidad actual del siglo XXI, en el que la sociedad negra puede de alguna manera acceder a un móvil, puede meterse en una página web, puede mandar un mensaje y ser copartícipe de esos avances tecnológicos y de las ciencias, pero que esos avances tecnológicos y de la ciencia no son corresponsables a los intereses de la propia colectivización o dinámica de divulgación de nuestros propios niveles de conocimiento, ¿no? Y cuando se habla de la crisis de la élite negra, partimos de un supuesto a partir del cual tenemos que entender que todos nosotros, los negros, como sujetos sociales, tenemos un origen común y que ese origen común nos remite a que somos parte de una sociedad deprimida y que muchos de nuestros orígenes tienen que ver con nuestra propia base de pobreza, de miseria, y que solo a partir del esfuerzo de los propios, de nuestros congéneres, algunos hemos alcanzado algunos niveles de formación y de superación, pero obviamente esos niveles de superación, de formación, en 2-3 años pueden blanquear esa conciencia que debería estar muy enraizada en nuestros propios principios de entendimiento de nuestras propias realidades. No podemos pensar que un intelectual negro, por el hecho de que haya salido de una academia del blanco, haya conseguido en 2 años borrar los récords de experiencia de sus propias vidas. Entonces, luego, cuando nosotros queremos vernos representados en esos avances sociales que se tienen que corresponder con los intereses de nuestra comunidad, parece que nuestros intelectuales se han convertido en los primeros enemigos, porque siguen siendo corresponsables con las ideas que están instauradas en el sistema. Y una de esas realidades tiene que ver que para que un negro se pueda elegir en un cargo de la supremacía blanca o criolla, es porque estos cargos se han inspirado desde las bases que reclaman esas modificaciones del Estado. Pero luego, cuando nuestros hijos alcanzan esos espacios, no vienen para reivindicar las necesidades de sus bases sociales. Entonces estamos hablando en qué momento hay una desconexión de esa propia experiencia de vida a esa realidad de formarse académicamente y no ser corresponsable con esas necesidades que deberían de venir cambios y modificaciones en nuestras propias estructuras sociales.
Hoy estamos hablando de la identidad hispanoamericana y nosotros tenemos que entender que Hispanoamérica es un continente racista y ese continente se ha hecho racista no porque lo diga Luis Alberto Alarcón Valencia. Tenemos que ver que es un continente racista, negado a su propia realidad histórica, porque quienes más sufren en Hispanoamérica o en cualquier lugar del mundo son precisamente quienes han sido sujetos a esas estructuras de opresión, y que los mestizos, los criollos, los indígenas negamos esa realidad histórica, porque nuestro poder político en manos de quienes están, de los mestizos, de los criollos, de los indígenas, de los mulatos y de tres blancos, pero esos tres blancos no son capaces de verse confrontados por esa realidad de identidad hispana, porque no son los hispanos los que defienden esa realidad de miseria y de pobreza y de sometimiento de los otros negros. En tal caso, hacen estructuras políticas para invisibilizar a quienes siempre han estado allí o han sido la razón de ser de su propio Estado. En casos como Colombia, que los negros, siendo el segundo grupo mayoritario, cuenten con dos espacios políticos, pues eso ya da a entender cuál es la fragilidad de su propia élite política, ¿no? Que no ha sido capaz de contrarrestar esas estrategias de invisibilidad frente a los propios criollos. El que nuestros profesionales sigan matizando una realidad histórica que no se corresponde con nuestra realidad histórica de negros esclavos, y que muchos de nosotros nos formemos para reproducir las mismas historias que han inventado los criollos o los mestizos, es una parte de irresponsabilidad que tiene que ver con las propias élites. Y todas esas cosas las trasvasamos aquí porque siempre hemos hablado que enfrente de nuestras narices tenemos el mundo anglosajón, y que luego tenemos que aceptar dentro de esa conciencia histórica, esa realidad social, que los negros en el mundo anglosajón, quizás con peores métodos de opresión, han sido capaces de aportar más innovación, más inventiva al propio desarrollo de su país esclavista. Ahora tenemos que preguntarnos cuántos negros intelectuales tenemos nosotros en Hispanoamérica, sopesados por la fuerza de intimidación que los criollos, que son propios de su continente, han ejercido contra la negación de los propios negros, porque ¿quiénes manejan el racismo en Hispanoamérica? Quizás son más criollos racistas que blancos negreros y esclavistas, y esas cosas las tenemos que traer a estos espacios de debate para mirar en qué posición realmente está nuestra élite, ¿no? Podemos esgrimir aquí todos nuestros títulos de formación, pero eso no nos va a decir que realmente se correspondan con los intereses del colectivo social al que pertenecemos. Tienen más que ver con la necesidad del blanco ganar aliados para su sistema, más que nosotros, las bases sociales, de ganar aliados corresponsables con nuestra realidad histórica. Y por de eso va este debate, ¿no? Hablemos de Hispanoamérica para no centrar el debate en un único país. ¿Qué pasa en Hispanoamérica con la propia identidad hispanoamericana? Hispanoamérica no existiría si los negros no fueran mayoría católica. No existiría si la gastronomía, el folclore, no lo hubiesen puesto los negros. Pero en el momento de nosotros correspondernos dentro de esa identidad negra hispanoamericana, somos los más negados a esa propia realidad. Entonces, ¿qué se vende de Hispanoamérica? ¿Sí? O el comunismo en Cuba. Tres blanquitos, dos criollos y dos mestizos tienen a todos los negros metidos en la cárcel, mientras ellos son los que están teorizando unas ideologías políticas que vienen de los blancos. ¿Quiénes sostienen el racismo en Argentina? Quizás es la misma población mestiza. Entonces, hacemos esos razonamientos de esa lógica porque, claro, tenemos que cuestionar a alguien, y ese alguien, pues, somos nosotros mismos, quienes estamos instrumentalizando todos estos métodos perversos en detrimento de nuestra propia sociedad. Yo lo miro aquí en España, y aquí el colectivo mayormente criminalizado son los jóvenes dominicanos, pero que la economía española está en Santo Domingo, y aquí los dominicanos y los ecuatorianos mestizos son los mayores delincuentes de las bandas juveniles, pero quizás porque son los colectivos sociales que menos oportunidades tienen, y seguimos siendo inventados como inmigrantes. Y esa irresponsabilidad de la intelectualidad de vender a los negros como inmigrantes no tiene que ver con su propia sociedad joven, sino con sus propios intelectuales, que son quienes niegan esas realidades delante de las instituciones, porque el mayor aliado de los blancos en Europa son los mismos negros.
Y bueno, Leticia, yo sí Sí. quisiera que por favor dejáramos hablar a Ivette, a Fabián, a Sí, Fidel y a Fabián. Pito, por favor. Sí, Beth, hoy no va a poder estar, pero sí, Fabián está acá. Adelante, Fabián. Te quemé ahí, justo tiempo. Y Lito, Lito, Lito se quiere Lito escapar, está también. ahí. No, no, ya lo agarramos, Lito. Oh, Fabián. No, amarren a Lito ahí mientras hablo. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Escuchando la lectura del texto y algunos aportes de los compañeros y compañeras, siempre que me remito a la crisis de la élite negra como tema central de nuestra lucha y nuestra revolución, no puedo evitar hacer como un versus entre lo que es ser intelectual o academicista versus comunidad negra. ¿Por qué? Porque cada que entramos a la academia y salimos con uno o más títulos, al regresar a nuestras comunidades, de por sí ya establecemos una barrera, un límite o una distancia con nuestra propia comunidad de la que surgimos. Ejemplo, si la comunidad te invita a intervenir porque sabe que te formaste, tú colocas como principio o condición una remuneración económica. Claro, en la academia te enseñan que vas a hacer conferencias y vas a ser conferencistas y por tanto se cobra cada conferencia, ¿sí? Entonces, eso es un límite para que desde el regreso a esa comunidad no puedas hablarle de tú a tú a la misma comunidad en la que tienes a tu familia, tus familiares, con la que hiciste amigos, porque creciste con muchos de esos amigos y amigas con los que jugabas de niño. Entonces, desde ahí ya es una barrera, la cuestión económica. Otra barrera que pone el mismo intelectual, y es hablar en términos académicos a la misma comunidad. Entonces, ahí ya marca la bifurcación, el surco, la división, marca una línea y una distancia. Y eso es muy importante para entender por qué nuestras mismas bases, nuestra misma comunidad, no se siente identificada con ese intelectual, ¿sí? Porque el intelectual habla como para otra población. Se olvida de cómo hablaba antes de la academia, ¿sí? Se olvida de los términos propios nuestros que nosotros usamos en nuestra localidad y en nuestras regiones. Entonces, de ahí ya marca que el de allá es diferente, el de la comunidad, y yo soy diferente porque ahora estoy formado. Entonces, esa es la fragmentación de la que el profe habla en su magnífico texto. Entonces, la fragmentación que nosotros mismos permitimos cuando nos formamos, ¿sí? Y eso lo que impide es la cohesión y la fuerza negra que nuestra comunidad espera que como intelectuales nosotros lleguemos a sumarle esa cohesión, esa fuerza y ese conocimiento que los demás creen que nosotros debemos, por responsabilidad, retribuirles, porque también nuestra comunidad hace parte de nuestra formación, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el aporte que quería hacer, porque en últimas, nosotros como intelectuales, bueno, los intelectuales están básicamente reproduciendo la colonialidad y nuestras comunidades sí son conscientes, por eso en el texto lo dice, sí son conscientes de nuestras propias realidades y de quiénes son nuestros aliados y quiénes definitivamente no lo son. Eso quería aportar. Muchísimas gracias, Fabián. Sí, Karina, por acá, que levantó la mano y a ver si puedo ver quién más levantó.
Marlery Sabagual, sí. Y también está Lides Angulo. Bien. Y yo también. Usted, sí, a ver, ¿quién es? Claudia Marcela. Bien, Claudia. Radio Libre. A ver, ¿a dónde está? Sí. Que no la ubico por acá para ponerle en primer plano. Es que tiene otro nombre, tiene puesto otro nombre que es Radio no sé qué. Ah, es Urdimbre. Urdimbre, sí, sí, sí. Urdimbre. Sí. Ahí ubico, a ver, aquí. Ahí está, bien, Claudia, tiene la palabra, ¿cómo le va? Bien. Soy la misma. ¿Cómo estás? Te pongo la lista de personas y no las ves, para que las veas en el grupo. Porque ah, ahí está, levantando. Claro, Claudia de la otra vuelta, sí, ¿cómo está, Claudia? Diga. Sí. Bueno, muy bien, me parece muy interesante cuanto se ha dicho acá hoy. Son unos matices de lo dicho por unos, por otros. Me parece que el tema fundamental aporta al fortalecimiento a la conciencia. Yo pienso que la conciencia en nosotros debe ser un puntal de desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está todo. No es un color de piel, no es una situación económica, no es un privilegio, es sencillamente aportar a la sociedad desde nuestra cosmovisión. El origen nuestro, estudiar de dónde venimos, nos hace tener una identidad y nos hace desarrollar unos valores. Necesariamente, como quien dice, el que no conoce la historia, pues la tiene que ver tergiversada y se confunde como cuando uno está perdido. Entonces pienso que hay que fortalecer mucho estos orígenes y el puntal de desarrollo para luchar contra la inequidad, porque pues en el marco de todas las inequidades está también el desarrollo de nuestra cultura. Siempre hay inequidades en todo, pero nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia lucha desde el punto de vista de la conciencia y el fortalecimiento de ese concepto de nuestra riqueza, también vista desde lo ancestral. Yo me remonto siempre a nuestro conocimiento ancestral, que es el que nos da como el sostén, es el que nos aporta los elementos enriquecedores de esta cultura. Y necesariamente, pues, vencer de alguna manera este racismo, ¿no? Es otra lucha. Entonces, yo me detendría a pensar en estrategias. ¿Qué estrategias debíamos tomar nosotros aquí visibles en la práctica, en hechos, en el contexto de las realidades que cada país vive, que si bien es cierto, pues están también generalizadas en todos los ámbitos donde se desarrolla nuestra cultura? Entonces yo propongo como entrar a reflexionar sobre cómo podríamos enriquecer el tema de la conciencia, la toma de conciencia, y la lucha contra el racismo. Me parece muy importante y creo que todos los temas aquí convergen y es el matiz de la misma realidad que todos hemos expresado y por la cual estamos aquí y seguimos luchando. Muchísimas gracias y me encanta verlos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, acá voy a leer algo que acá ha puesto el compañero también. Vamos leyendo para que todos puedan ser escuchados. Sami Sabim Said. Abren espacios gubernamentales para comunidades negras donde hay 3 cupos y llaman 30. Y eligen a las personas de la comunidad que son dóciles para justificar la inclusión social. Bueno, acá en Argentina pasa que cuando se hace cuando se hizo lo de Durban, lo del decenio, fueron obviamente los negros que representan a los partidos políticos de turno. Y acá el profesor Abu y el profesor Umbolo, ellos nos podrán decir también sus experiencias en esos foros con respecto a esta gente también, ¿no? Porque obviamente nunca van a elegir al que se queja y al que cuestiona.
Por eso es fundamental que nuestra gente conozca el panafricanismo, que, como yo había dicho en una conversación el otro día en los grupos de Colombia, esto es un trabajo de boca en boca, no está en las universidades. Recuerden cómo lo aprendió Malcolm X, lo aprendió en la cárcel, no necesariamente tenemos que estar en la cárcel, pero él lo aprendió en la cárcel, lo aprendió por medio de la Nación del Islam, y bueno, esto es un trabajo de boca en boca. Aquí la compañera decía, ¿cómo podemos hacer esto? Eso, el trabajo de campo, como se dice acá en Argentina, no sé, en otros lados, el trabajo de campo es ir, quizás no puerta por puerta, como los evangélicos, los testigos de Jehová, pero sí con el vecino, hablar con el amigo, introducirlo, decirle, te invito a la universidad. Y este es uno de los espacios fundamentales, y creo que el único en Hispanoamérica, donde se habla de panafricanismo garbellista. A ver, otro, aquí el profesor hoy me había puesto otros compañeros que querían hablar. Sí, Karina, tiene la palabra. A ver, ¿dónde está por acá? ¿Karina? Sí, Leti, te he puesto ahí Lides, Ya Pardo y Sabogal. Son tres ya que Pardo, están esperando. Bien, bien, bien acá. Ya Pardo. Hola, hola. A ver. Hola, hola. También haciendo un aporte más a lo que dijo Fabián, hay algo que nos pasa en la academia, que cuando nosotros estamos en ese proceso de formación y hacemos, digamos, en una clase un aporte, se nos burla la forma en que nosotros, nuestro acento. Entonces siempre nos dicen, ¿qué dijiste? Que no te entendí. Entonces uno vuelve y repite. Y lo toma es como burla. ¿Cómo nos hace sentir eso? Que hay algo mal en nosotros. Y eso nos lleva allá a, digamos, a cambiar nuestra forma de expresarnos. Porque nosotros, por ejemplo, vamos a decir, no, vamos a, no decimos nosotros pescado, decimos pescado. Vení para acá. Nos expresamos de esa forma. Entonces, cuando ya llegamos allá, vemos como que hay algo mal en nosotros. Entonces, por ejemplo, yo tenía algo que decía casco. Y era tanto que ya después hacía el esfuerzo y me costaba decir casco, ¿sí? Entonces, mire que al estar allá en la academia, tanto los profesores como los compañeros nos hacen ver que hay algo mal en nosotros. Y eso nos lleva también a querer cambiar y a ser aceptados, ¿cierto? Y también nos lleva como a un conflicto interno, como que no me siento bien así, ¿cierto? Y empezamos a adoptar, digamos, costumbres de los blancos, la forma de expresarnos y todo eso. Y llega un momento en que uno entra en crisis y uno dice, bueno, ¿yo quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Ahí es que uno ya empieza uno como a tomar conciencia de decir, yo no quiero esto. Yo voy a hablar y yo soy así. Y si les gusta bien y si no, no. ¿Cierto? Entonces también va en un punto de nosotros de tomar conciencia, y si ellos se incomodan por nuestra forma de expresarnos o como somos, pues que se sigan incomodando, porque no podemos darles gusto de cambiar nuestras costumbres, ¿cierto? Porque nuestras costumbres se han perdido en el tiempo, pues en los pueblos una costumbre, yo soy de López del Micay, nosotros acostumbramos, hemos visto a nuestras abuelas que todo lo curaban con hierbas, un dolor de estómago, hierbas, y todos, y ahora muchos acá corremos a la farmacia. Entonces yo también empecé a tomar conciencia de esa parte y ya empiezo a hacer más uso de las hierbas. Me estoy interesando por esa parte, retomando mis costumbres. Así que yo siempre tengo hierbas en mi casa. Ya los que están en mi círculo social saben que a mí me encanta todo este tema de las hierbas, y todo el tiempo mi vida gira ya en torno a las hierbas, porque quiero rescatar esa parte, ¿sí? Por el lado de mi abuela materna. Yo dije, yo tengo que mantener esa costumbre y tenerla viva, ¿sí? Y empezarla a replicar en mi entorno, la forma en que yo les hablo, lo que les digo, siempre comentándoles cosas. Mira, yo hago esto, yo hago lo de acá. Como una forma de enamorarlos también a ellos con mis costumbres. Nosotros tenemos que empezar a ir replicando nuestras costumbres de a poquito, ¿cierto? Porque cuando las cae una, entonces choca. Porque muchos no piensan igual que nosotros. Pero sí, de a poquito podemos ir haciendo el cambio, pero hacerlo siempre todos los días, y siendo nosotros y teniendo viva siempre nuestras costumbres. Gracias. Muchas gracias, Karina. Sami. Sami, que estaba por aquí. ¿Sami? Sami, buenas tardes. ¿Sí?
Es verdad lo que ella habla, de que nosotros cuando vamos a hablar se comienzan a burlar porque muchas personas que pertenecen a la comunidad negra, ellos no se afectan como africanos. Entonces tú le dices, tú eres negro y eres africano, y esa persona te dice no. Es más fácil que una persona blanca o mestiza o criolla en Colombia diga no, lo que pasa es que yo soy descendiente de gente europea, que una persona afro en nuestro país se autodenomine africano, ¿sí? Pero en el hablado aparece la terminación de nuestras lenguas provenientes de África. Entonces en muchas ocasiones las personas dicen, pero ¿por qué fulanito de tal habla de esa forma? Pues porque está ahí presente nuestra lengua real y materna, perteneciente a nuestras comunidades. Es un problema últimamente, desde que se han abierto más espacios para comunidades en Colombia, poder entrar a los espacios, porque la gran mayoría de las personas que son más señores consideran que las nuevas generaciones no debemos entrar, y según ellos nosotros debemos esperar, siendo jóvenes, las decisiones que ellos toman, pero ellos han llevado 20, 30, 40 años dentro de las consultivas en Colombia y no han generado ningún tipo de cambio real para las comunidades. Ya 2 años del término de este gobierno, las represalias para nuestras comunidades van a ser más fuertes, ¿sí? Y nuestra comunidad no tiene la fuerza económica, ni empresarial, ni política, ni tampoco el respaldo de incluso las personas que están en la política, que son nuestros representantes para Cámara, para Senado, o de las alcaldías, o de las gobernaciones. Entonces, la situación acá en el país está fuerte, porque la misma comunidad no quiere darle frente, porque considera que si agacha la cabeza todo va a salir bien. Solo que en muchas ocasiones, de forma dolorosa, tienen que verse maltratados una y otra vez para en ese momento levantar la cabeza y ser autónomos en cuanto a las decisiones que se deben tomar, políticas sociales y culturales. Entonces, es duro. Es duro, sin embargo, considero que al interior de nuestras familias, que estamos conscientes, hemos tenido la fuerza para poder presentarnos en distintos espacios y buscar que no sea solamente la posición de determinadas comunidades que han permanecido durante mucho tiempo en los mismos cargos, oprimiendo y supuestamente representando a todas las personas afro. Muchas gracias, Sami. Acá seguía ya Pardo, no sé si está Tabaré. Buenas, ¿me escuchan? Buen día. Sí. Bueno, como que quisiera empezar también partiendo de que toda esa hispanidad, la latinidad y todo eso han sido construidos desde esa base de la misma plantación, ¿no? Y hay que recordar que estas sociedades son la continuación de esa plantación en su versión moderna. Entonces, pretender abordar lo propio desde ese espacio es como una contradicción, ¿no? Y mucha gente está es como queriendo ser incluida dentro de ese aspecto y no trabajar desde el aspecto propio, ¿no? Que es lo mismo que hizo el Quilombo, el Palenque, y que si vemos, digamos, la declaración de 1920 que proclamó la UNIA y que proclamó Marcus Garvey, ellos se adelantaban a la misma Carta de los Derechos Humanos y todo, validando lo propio, ¿no?
y haciendo frente desde ese punto. Entonces yo veo que es más ese aspecto, ¿no? Y eso realmente tiene que ser construido desde la misma educación propia, desde la misma construcción económica propia, desde lo propio, sí, desde el aspecto propio. No puede venir del otro lado, nunca va a venir de ahí, porque, digamos, en el caso específico de Colombia, Colombia significa la tierra de Colón, pues desde ahí nada va a partir hacia, pero no, siempre es la construcción de la supremacía blanca para seguirse manteniendo en el poder, ¿no? Económico, cultural, educativo, social, por eso todo lo que hablan de la universidad, ¿no? Y de la academia, que está respaldado es simplemente de esos postulados blancos, ¿no? Y ahí es donde también nosotros, si entramos a adquirir esa educación, ya sea técnica, académica, es para traicionar a la misma, ¿no? Y para el crecimiento de lo propio, porque dentro de nuestra construcción igual se necesitan médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y todo este tipo de conocimiento, pero no desde lo que el sistema nos da, sino desde lo propio. Ese era como el aporte que quería hacer. Muchísimas gracias ya. Sí, profesor Umbolo. ¿Sí? No, Leticia, adelante, adelante. Falta bien, Fidel, que no lo escuchamos, al doctor Fidel. El doctor Fidel... No está. No está, listo. No está. Falta Sabogal. Bien. ¿Ya habló? Camaradas, yo estoy desde el Palenque. Ah, bien. Camaradas, yo estoy desde el Palenque y estoy solamente monitoreando porque mi señal es totalmente débil. Bien. Creí que no iba a poder. Dale. No iba a poder intervenir. Bien, vamos, profe, entonces. Adelante, profe Fidel, ¿puede o no? ¿O no tiene mala señal? Bueno, a ver quién sigue aquí. Tabaré, ¿estás por ahí? Marely Sabogal lleva tiempo con la mano levantada. Marely, adelante. Hola, buen día, excelente día para todos. Buenos de aquí días, desde Colombia. ¿Me escuchan? Sí, ahí estoy tratando de ubicarla para poder. Aquí desde el municipio de Fusagasugá. Bueno, yo no soy afro, pero sí me encanta el trabajo social y los caminos que estoy recorriendo hacia los fines que tengo a través del emprendimiento me ha llevado mucho al tema de las personas afro. ¿Qué estoy viendo y lo sigo escuchando aquí en este escenario del panafricanismo que la verdad me está centrando? El por qué el actuar de la población afro se minimiza y se victimiza siempre. Veo aquí que solamente hablan más de todo el maltrato, no lo quiero desconocer, pero realmente no es la base para fortalecer su comunidad. ¿Qué estoy viendo yo? Y hoy precisamente estaba en una rendición de cuentas de la Secretaría de la Mujer y también se ve esta falencia. ¿Realmente qué se necesita? Programas o crear desde aquí, no sé, una cartilla, un ambiente temático de empoderamiento mental y emocional, que listo, pasé por muchas adversidades, no solamente las personas de la población afro, que aquí en Colombia, pues obviamente atentados, bombardeos, ataques en sus territorios, obviamente de pronto los del interior no sufrimos tan de cerca toda esta violencia, pero tenemos otras violencias. Y aún así, eso nos minimiza, eso nos hace escondernos, eso apaga nuestra voz. Entonces, realmente lo que yo veo a nivel general, y no solo de la comunidad, de la población afro, se requiere ese fortalecer el ser tú. ¿Para qué? Para que cuando esa persona estudie, defienda su esencia. Para cuando esa persona quiera pertenecer a un cargo político, porque a veces yo me molesto que voy a buscar recursos y yo no pertenezco a ninguna población, no la pertenezco. Y veo cuántos recursos hay para ustedes, para la población indígena, víctimas de conflicto armado, y no se acercan a pedir uno
para beneficiar por lo menos 10 de su comunidad. No tienen ideas para llevar a cabo un emprendimiento y decir, sacamos de la pobreza 10 familias. Entonces yo digo, por Dios, se quedaron centrados peleando que los maltrataron, que les hicieron, que lo uno, que lo otro. Mira, acá tienen unos eventos, las personas afro, los grupos afros que más o menos estoy conociendo. Y Dios mío, lograron hacer un evento, bueno, no fue el mejor presupuesto, pero se los dieron. Y yo no puedo creer la magnitud de que dentro del mismo grupo, tras de que fue un evento cerrado porque fue para ellos, o sea, más racistas, veo que son más las personas de la población afro que nosotros. ¿Por qué? Porque cerraron el evento cuando debieron invitar la comunidad para nosotros apoyarle lo que al interior hacen. Sacaron cosas con moda, con manualidades, cultura. Y dentro de ese mismo escenario yo no puedo creer que hay personas que destacan el liderazgo y porque una mujer de esas logró hacer una labor de liderazgo aquí en el municipio y logró entrar a un escenario departamental, varias le hicieron el feo desde su mismo grupo y pues yo no vengo al evento porque está tal, porque la odio porque llegó allá, de por Dios, hay algo que se requiere que es sentido de pertenencia y humildad de la persona. Entre ustedes mismos prácticamente para mí se están haciendo daño. Y son los que tienen más recursos aquí en Colombia para ejercer cosas. Yo voy detrás de todo esto aprendiendo, es para al menos unir un poquito al que no le cae bien, con el que no le cae tan bien. Al menos, oiga, pensemos, mire, podemos hacer una empresa de galletas y esas sí se pueden vender porque ustedes tienen los recursos para jalarlos y se los dan directo, no tienen que sufrir tanto como lo hacemos nosotros hasta no demostrar una figura comercial. A nosotros, señora, la verdad yo en este momento no tengo ganas de escucharla, qué pena con usted, pero este no es el espacio y la forma en la que usted se está refiriendo a nuestras comunidades tampoco es la mejor y no estoy de acuerdo con lo que estaba hablando. Está bien, usted no puede venir a establecer y a justificar todo. Bueno, perdón. Leticia, por favor, impone la unidad temática. Sí, perdón, a ver. A ver, para no ser grosera y no sacar ni a Sammy ni a la señora que está hablando, redondee su idea para que le podamos responder y para. No, Leticia, que... ella ya habló. Leticia, ya fue muy listo, clara. Tienes que imponer la unidad temática. Esa es una perfecto, academia de formación. Bueno, no es un sitio de está, propaganda bueno. Política para conseguir ayudas sociales. Listo, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente persona que quiere hablar, Malcolm, que recién lo hemos estado llamando. Malcolm, si quieres hablar, ya. Gracias, buenas tardes, día. Buenas tardes. Espero estén teniendo un excelente día, bendecido para bendecir, H para mis hermanos y hermanas. Y bueno, yo voy a tocar voy a tocar tres temas. El primero... Y los tres temas van enfocados para lo que para mí es, digamos, lo que es ser consciente. Personas, y me voy a basar de pronto un poquito en el tema religioso de la Biblia. Personas de brillante... Compañero, disculpa, el sobre el texto de un bolo, es la unidad temática de hoy. Y me voy a basar sobre el texto. Personas de brillante conscientes o personas negras conscientes. Y ese tema consciente de tener personas conscientes también, digamos, ha generado afectaciones a nuestras comunidades. Y lo leía, digamos, ahí en parte, de que de nada sirve tener, y lo decía de pronto la compañera Sammy, creo que era, tener representación en espacios o en escenarios de poder o de participación política. Consideramos que el panafricanismo pues debe tener su línea educativa, económica, social, pero no habla tanto del tema político. Pero digamos, cuando llegamos a ciertos escenarios XY de participación política, sea un consejo, una alcaldía, una presidencia, si esa persona negra, esa persona afro, no es consciente, digamos, de las problemáticas y de lo que ha venido, digamos, pasando las comunidades de su territorio, pues de nada sirve decir que tenemos un negro o una negra en el poder, porque no conoce realmente las problemáticas o no conoce nuestras vivencias y nuestros dolores.
De pronto en eso entendía la compañera Sami, y de pronto no voy a debatir a lo que dice la compañera, que se me olvida el nombre, que acabo de intervenir, pero que criticamos, pues no es criticar, es que digamos la temática de hoy da para dar unas claridades de que habemos negros o hay negros, pues yo ya digamos no estoy en ese montón, en ese bulto, en ese costal, pero hay personas, yo soy de la ciudad de Cali, Colombia, de pronto los que conocen un poquito me entenderán el acento y dirán ese es caleño. Entonces, de nada sirve llegar a un escenario de participación y lo digo, digamos, por cuenta propia, porque yo soy delegado nacional para las comunidades negras en el espacio de consulta previa, que es un espacio o uno de los escenarios más importantes para las comunidades negras acá en Colombia, que es donde se modifican las reformas, sentencias, decretos, estatutos, bueno, todos los temas de linchamiento que van en favor a las comunidades. Pero también hay muchos ancestros, muchos mayores y mayoras, negros, negras, que pues obviamente ellos vienen enchapados a la antigua, con una política a la antigua, con unos conocimientos del patriarcado, europeos, americanos, que no son conocimientos nuestros. Entonces cuando les decimos, vea, es que hay un evento, hay una actividad, hay algo para hacer para el territorio, pues ellos no apoyan eso, no lo aprueban, y ha sido difícil, digamos, tener participación, conseguir recursos, gestionar, y hay veces todo toca hacerlo autónomamente. Pero es por la falta de conciencia de algunos hermanos y hermanas, pero no quiere decir que muchos y muchas no estemos saliendo de esa descolonización, por decirlo así, pero yo creo que el proceso se viene dando, y si no se estuviera dando, pues no estaríamos aquí en estos momentos haciendo el trabajo de descolonizarnos y de pronto de cambiar la manera de pensar que teníamos hace 5, 10, 15, 20 años o más algunos. Entonces, lo dejo hasta ahí. Yo creo que el debate lo podemos dar en otro espacio, pero sí me gustaría de pronto darle claridad a la compañera, que ella dice que apenas se está acercando a estos procesos de comunidades negras, que apenas está haciendo solicitudes y va a pedir recursos y se los dan. Pero de pronto nosotros, por la manera de pensar, de querer cambiar el pensamiento de muchos y de muchas, pues no les interesa que cambiemos el pensamiento de algunos de ellos. Entonces, por eso ha sido difícil, pero no imposible. Se está haciendo, creo que la tarea se sigue construyendo al calor de la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Tabaré, ¿estás por ahí? Que te estoy llamando, pero no aparece. Sí. Disculpe, camarada Leti. Sí, sí, profesor Fidel, adelante. Como el tema hoy es la élite negra y la crisis de la élite negra, es muy importante que hoy reflexionemos acerca de qué es una élite negra, cuál es realmente a lo que nosotros denominamos la élite negra. Y ese término se está usando bajo la concepción, y podríamos decir, la élite académica teotón. Puede ser otro término para aclarar y para enfocar el debate. La élite académica teotón, con ello queremos denotar el papel que ha jugado la educación eurocéntrica en la colonización africana. Así de que si nos centramos en el tema, podríamos decir que nuestra visión o nuestra perspectiva no está luchando contra el conocimiento. Por eso hay una universidad afrocentrada que es la Marcus Garvey, esta universidad. Por eso también se llama universidad. Y por eso también hace actos académicos y actos de conocimiento y actos intelectuales. Cuando hablamos de una élite negra, estamos hablando de esa élite formada por la academia eurocéntrica que no permite un conocimiento revolucionario panafricanista, que no permite un proceso de empoderamiento de nuestros sectores fundamentales.
Profesor, así pues se... que centrarnos en este tema, a ver, que es el eje central del debate, es poder connotar, fundamentalmente poder connotar. Yo no sé si ustedes me están oyendo. Sí. Perfecto, es que yo estoy aquí en plena cordillera y no es tan sencillo. Es poder connotar en primera instancia que no y jamás estaríamos en contra del conocimiento cuando es por lo contrario el norte de África, en Egipto y todas las culturas y los imperios al lado y lado del Nilo, los que nutrieron ese conocimiento occidental. La diferencia entre una academia y el conocimiento afrocentrado es que el uno es un proceso imperialista, colonizador, y el nuestro es un proceso de conciencia negra revolucionaria panafricanista que tiene como objeto fundamental el poder negro. Una sola África con poder, un solo pueblo negro unido, fuerte y libre. Por tal razón, no podemos confundirnos la crítica a la élite negra, intelectual negra, y con el proceso de formación y de conocimiento que nos permite el empoderamiento social, económico, político, espiritual, en términos generales, el empoderamiento integral. Claro que necesitamos de conocimiento, claro que necesitamos de conocimiento y de educación, no solamente afrocentrada, sino fundamentalmente de una educación que tenga el soy porque somos. Es decir, el pensamiento solidario, circular, la empatía, la solidaridad que nos permite construir una sociedad. Y el pueblo africano y el panafricanismo nunca ha tenido una visión de supremacía racial. Es decir, nunca se ha pensado ni se ha dicho que la raza superior sea la raza negra. Lo que se ha dicho es que la raíz del árbol es África, que el papá es África, que la mamá es África, que el origen y el saqueo intelectual de África debe ser para todos y no solamente para el colono. Así pues que en el eje central de la élite negra debemos, el debate está centrado fundamentalmente en esa élite intelectual formada, tío Tom, formada en las academias occidentales, que desprecia, desconoce o hace los ojos hacia otro lado frente a la verdadera raíz y no reivindica su propia posición afrocentrada, panafricanista, revolucionaria, que permite restablecer el eslabón roto en la trata transatlántica. ¿Cuál es nuestro papel en esa academia eurocentrada, esa formación eurocentrada, y cuál es nuestro papel revolucionario, tanto ahí como en la calle, como en las comunidades, todo en la dirección de construir un auténtico palenque, el quilombo, el espacio de autonomía y de libertad? Entendemos perfectamente que personas que no son afro ven desde afuera solamente el resentimiento, pero no logran comprender en su profundidad, porque ni han vivido en carne y hueso, ni conocen la historia, ni conocen el conocimiento. Hoy lo que ven es un resentimiento, pero no logran comprender en una visión panorámica e histórica el verdadero proceso histórico que permite al hombre negro decir con el puño arriba, Uhuru, África libre,
porque buscamos un verdadero proceso revolucionario que no solamente es un proceso armado, que no solamente es un proceso político, que no solamente es un proceso económico, sino que fundamentalmente es un proceso espiritual, es un proceso de conciencia interna, de poder hacer la reivindicación de un pueblo que es la raíz y que si no se reivindica la raíz, el árbol de la humanidad se cae. No solamente esta reivindicación es para el pueblo negro, esta reivindicación es para la humanidad, porque restablecer ese eslabón roto en la trata transatlántica, en la colonización, implica fundamentalmente poder reconstruir una humanidad con dignidad, que no le queda al hombre, al hombre europeo en su conciencia los vejámenes cometidos, los atropellos cometidos, las barbaridades cometidas, sino que la reivindicación del hombre negro permite a la humanidad poder proyectarse a las generaciones futuras con unidad, con ética, con dignidad. Uhuru. 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 Profesor Mbolo, que pidió la palabra, bueno... Tabaré, Uhuru. No sé, lo llamamos, no está. ¿Quién más? Llamo y no aparecen. No, Leticia, yo creo que ya todo el mundo que quiso hablar levantó la mano. Bueno, démosle listo. La palabra al ponente. Sí, al profesor. Para poder salir e irnos. Bien, profesor, tiene la palabra. ¿A dónde está? ¿Profe? Sí. Estimada Leticia. No sé si el hermano Lito se marchó. Lito quería escaparse. Lito quiso escaparse, te han pillado, Lito. Sí, no, por ahí estaba Lito. Por ahí estaba. Bueno, yo sí, creo que por medio de nuestros compañeros se ha expresado claramente lo que es el sentimiento multilateral del panafricanismo, y bueno, quisiera que el compañero Agui fuera quien cerrara hoy la clase y agradecer a todos los compañeros por las aportaciones, porque creo que esta idea es responsabilidad nuestra de construirla en conjunto. Así de que, hermano Agui, adelante. Bien, como me han dado la posibilidad de intervenir en esto, yo quiero primero decir que ha sido un debate muy importante entre todo el conjunto de la universidad, de la escuela. Es importante decir que a partir de las formulaciones últimas que ha hecho la dirección de la Secretaría Internacional, la Guardia Internacional, solo se puede acceder a la universidad a partir de una formación previa. Se puede acceder a la militancia, que de verdad yo felicito las intervenciones y la participación, ha sido un debate muy importante. Y quisiera conectar con lo último que ha dicho el profesor Fidel, que es importante que nosotros no renunciamos de la formación intelectual y académica, porque cualquier élite revolucionaria que pretende quemar la plantación tiene que dotarse de una formación y de una élite intelectual. Esta universidad surgió en el año 97 porque nosotros veíamos la contradicción fundamental de que los militantes negros surgían de las universidades y la formación blanca para lo que creo que lo dijo, no sé si fue Fabián o otro compañero de Colombia que lo dijo claramente, ¿no? Que es una contradicción no entender que la escuela negra surgió de la esclavitud de la plantación, de los negros que no tenían que ir a trabajar al campo, les permitían que aprendieran un poco de la Biblia y no les permitían leer toda la Biblia, sino les permitían el catecismo para negros. Ese catecismo para negros se trajo de Perú y de Colombia a Guinea Ecuatorial en el año 1858, y perduró en Guinea Ecuatorial y perdura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Guineana, vinculada al Vaticano, enseña la doctrina en sus seminarios para los esclavos. ¿Vale? No enseñan el Evangelio de Mateo ni de Juan, que eran unos radicales. Enseñan siempre la de la sumisión, obedecer,
a Dios y todo esto, toda esa doctrina, y de ahí viene la escuela negra. Por tanto, el intelectual negro viene de esa esclavitud. Por tanto, es una contradicción pretender que desde la academia del blanco vaya a surgir un pensamiento autodeterminado, porque es que no puede ser. Y esa fue la razón por la que se creó la Malcolm Garvey University en el marco de un proyecto superior, que es la Cuarta Internacional Panafricanista, cuando nosotros le decíamos a Gaddafi en Trípoli que era necesario que el mundo hispano, es decir, el mundo del que habla Mbolo en su artículo, se dotara de marcos e instrumentos ideológicos de liberación panafricanista, porque el mundo hispano tiene una realidad concreta que tiene que ver con nosotros, no solamente con la pigmentocracia, sino con la cultura africana hispana, que es una cultura que va desde México, Ecuador, Colombia, Guinea Ecuatorial, España, Brasil. Entonces, eso es un mundo que el blanco hispano que está luchando contra el mundo anglosajón quiere al mismo tiempo someter al negro y utilizarlo en esa lucha para vencer al anglosajón, como hizo Bolívar, como hizo Higgins, San Martín y demás. Y es eso que en el siglo XXI nosotros hemos levantado un espacio de lucha y de reivindicación de nuestro pueblo desde una cosa que también han dicho otras compañeras, desde el autorreconocimiento. ¿Por qué? Porque el negro intelectual no se reconoce como africano, porque cuando en la época de la esclavitud la forma de ser reconocido era huir de tu gente, huir de África. Creo que fue Dana quien lo ha dicho. Cuanto más lejos tú huyes de África, más reconocimiento tienes en el mundo blanco. Por eso la compañera dice que cuando ella habla como una mujer africana de Colombia, le dicen que no la entiende, porque es una forma de cuestionarle su africanidad. Entonces, yo creo que el artículo de Mbolo, primero, es importante porque tenemos ya intelectuales en el mundo africano de habla hispana que se atreven a formular teoría. El mundo anglosajón y el mundo francófono tiene a Senghor, tiene a Fanon, los francófonos, tienen a un montón de pensadores, hasta incluso a Simi Goïta y los líderes de Mali, de Burkina Faso, que están surgiendo ahora, son de un mundo anglosajón. No es en Guinea Ecuatorial hispano o en Angola donde han surgido esos revolucionarios. En el mundo portugués y el mundo hispano-africano sigue siendo un mundo muy, muy, muy colonizado, y producto de eso el surgimiento de pensadores como Mbolo, como Fidel, como Leticia, como Dana, como Fabián, es un cambio revolucionario. Nunca hemos tenido ese tipo de personajes, porque hemos tenido siempre jugadores de fútbol como Neymar, como Pelé, que venden mujeres, que venden chontaduro a la puerta de la iglesia, que hacen folclore. Y ese es en ese contexto en que tanto Epsi Campbell como Obama, como la propia Francia Márquez, han llegado sobre esa ola. Pero no han podido tener asesores intelectuales negros que se afirmaran en su africanidad, sino lo que es la Iglesia Católica, los trotskistas, los marxistas, los LGTB. Bueno, siempre toda esa gente que está siempre en los entornos de los negros dictándole la posibilidad. ¿Y cuál es el ejemplo que hemos tenido históricamente? Pues los cimarrones, que eran auténticos intelectuales, o sea, Bengos Biojós, Zumbi de los Palmares, Ganga Zumba, la propia Nani en Jamaica, la propia mujer de Zumbi, todas estas personas tenían una cosmovisión panafricanista, porque si no, no hubiesen podido enfrentar al mayor imperio de esa época, que era España. España era doble veces lo que hoy es Estados Unidos en el imperio. Imaginaros que hoy Estados Unidos tiene los marines, está en Afganistán, pues España era tres veces superior a Estados Unidos. Tenía los tercios de Flandes. España tenía, era un poder. Ahora lo veis como que España no es nada, porque ya no es nadie, pero en aquella época, siglo XVI, era la mayor potencia mundial, y los cimarrones negociaron el reconocimiento de los estados, su autonomía y su independencia con el Estado español. Eso no es algo gratis. Y producto de esa acumulación llega la Revolución de Haití. Llega la Revolución de Haití, donde la experiencia suprema del panafricanismo, Fang, Yorubas, Zonas, Wolof, tribus, mandingas de toda África, se une en un solo lugar y dicen lo que dice Fidel: una África, una nación.
Somos una nación y, vamos, y podemos capacidad de enfrentar a quién enfrentar. A España, que es una potencia, a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos. A cuatro potencias mundiales que los panafricanistas enfrentamos y derrotamos. Y producto de esa conciencia política, ideológica, que los haitianos, los africanos, ponemos en manos de Bolívar, de San Martín, de Higgins y toda esta gente, recursos económicos, apoyo mediático, apoyo político, apoyo de hombres y dinero, con una sola condición. Liberar al resto de los africanos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, porque la visión del quilombo no era solamente el quilombo cerrado, era una visión global. Los palenques y los cimarrones tenemos una visión global. No son los trotskistas y los blancos de izquierda que nos han enseñado la solidaridad, sino nosotros la hemos practicado con Bolívar, con Higgins, con San Martín. Hemos practicado esa solidaridad, hemos practicado ese internacionalismo. No es Lenin que nos enseñó el internacionalismo, eso ya lo conocíamos. No es Trotsky que nos enseñó la lucha de clases. Malcolm X lo dice claro. Malcolm X dice, the house negro, feel negro. El negro de la casa, el negro del campo. Es una conciencia de clase que introduce que los cimarrones. Por tanto, lo que una compañera dijo aquí, hay que identificarse. Hay que identificarse con una historia y para que nos identifiquemos con esa historia hay que conocerla. Y por eso se crea la universidad, se crea el movimiento panafricanista para que la gente pueda acceder en la formación a un conocimiento histórico, pero no hay que despolitizar el conocimiento, que es lo que hace la Academia Occidental. Al negro le enseña su historia, pero la despolitiza. ¿Vale? ¿Quién es cuando en Haití, Aristide se decide presentarse a las elecciones, la Iglesia Católica de Roma, o sea, sus jefes, le expulsan? Porque el cura negro no puede salir en defensa de su gente. Tiene que estar al servicio de Roma, de Occidente. Entonces le expulsan. Y sin embargo a Bergoglio, que es argentino, a él le hacen papa. Y a Aristide le dejan que lo secuestren y destruyan y todo eso. Entonces tenemos que hacer lecturas de nuestra historia desde una perspectiva, afrocéntrica, como ha dicho Dana, pero también desde el origen de la epistemología panafricanista, que son los palenques. No hay panafricanismo sin quilombo, sin palenque. Esa idea del panafricanismo, de la academia, de William Dubois, que hacía congresos panafricanistas en Europa y adelantaba la fecha para que los delegados de Marcus Garvey llegaran tarde, y cuando llegaban en el barco, dice, ya acaba el congreso, lo siento. Entonces, esta historia tenemos que tenerla, y cuento siempre como anécdota para que veáis que eso no es solamente de Marcus Garvey. En el año 2007, la Organización de Estados Iberoamericanos convoca un congreso de la diáspora negra en Panamá. Y en ese congreso, la diáspora negra en Panamá, lo que ellos establecen, invitan a todos los países y obviamente la delegación española se nos expulsa de la delegación a los africanos que no hemos nacido en América. Los que han nacido en Guinea, en África o bien en España. Entonces ellos ponen la delegación solamente a gente que ha nacido, africanos que han nacido en América Latina, y hacen eso en un hotel, el hotel más caro de Panamá. Ahí llevan a todo el mundo, estaba Epsi Campbell, estaban Miriam Gómez, toda esta gente estaban allí en este. Un bolo de Toffili se niega a participar de esa delegación y nos reunimos con la persona que ustedes conocen muy bien, que fue el presidente de la organización de la CEGIP, un banquero uruguayo, no sé cómo se llama ahora, si un bolo me ayuda con ese nombre, creo que se llamaba Iglesias, ¿no? Un banquero uruguayo que era el presidente de la CEGIP. Y al mismo tiempo, en el año 2006, ese mismo año, sí, la Unión Africana, a través de la Sexta Región, organiza el Congreso Europeo de la Diáspora Africana en París, en un hotel también de 5 estrellas, de sus, bueno, en fin. Y lo mismo, hacen lo mismo, quieren expulsar de la delegación a los africanos nacidos en América.
Con lo cual, es un ataque directo a la conciencia panafricana, porque el Marcus Garvey nos enseñó, y también los haitianos nos enseñaron, no matter where you from, if you are black man or black woman, you are Africans. Por tanto, si se convoca un congreso de la diáspora africana, es tan diáspora africana el que viene de Senegal hace una semana en patera como el que viene de Argentina hace 500 años. ¿Cuál es la diferencia de la diáspora? Entonces, ese aspecto de conciencia de la diáspora que estamos argumentando tiene que venir desde un marco organizativo de un movimiento. Nosotros pudimos imponer nuestras tesis, tanto la conferencia de Panamá como la de París, porque éramos una organización política. Los demás negros eran negros sueltos, estudiantes, estudiantes y demás. El resto éramos eran como negros individuales sueltos, y desde esa idea de negro individual suelto, pues no tienen ningún poder y no pueden ejercer ningún tipo de presión. Y nosotros sí nos reunimos con el presidente Thabo Mbeki de Sudáfrica, le expusimos que nosotros éramos un movimiento panafricanista, que él viene del movimiento panafricanista del CNA, y que expulsar de las delegaciones a nuestros hermanos, a los africanos nacidos en América, era un atentado contra el propio panafricanismo. Pero para eso hay que tener una lectura ideológica de los espacios. Y la gente va a los espacios como afrodescendiente, no tiene una lectura ideológica de los espacios. Va, bueno, pues yo voy porque soy negro y digo esto, digo lo otro, tengo un currículum, he estudiado no sé qué. Entonces, ese tipo de espacios fue el que huimos nosotros cuando creamos la Cuarta Internacional. Queríamos tener una lectura ideológica, que es lo que ha dicho Fidel, y Mbolo habla en el artículo. No se trata de tener una lectura personalista de un tipo que va a estudiar porque es afro, otro porque viene de Senegal, otro viene de Guinea, entonces se van juntando allí y no generan un marco ideológico, sino crean un marco de competitividad y confrontación, que es lo que suele pasar en los espacios de los negros, que el amo los pone a competir. Ahora mismo aquí estamos dirigiendo un curso de la Carlos III, curso de verano sobre Sase Buera, que fue un cimarrón, rey cimarrón bubi de Guinea Ecuatorial de la Resistencia, y tenemos la animadversión de la élite intelectual negra, el profesor Justo Bolequia, el Mundo Sepa, un montón de personas que lo que hacen es desacreditar, atacar cualquier iniciativa de confrontación, pero no es porque ellos sean personas malas, es porque ellos dependen académicamente del amo, que es el que les valida su presencia como catedráticos en Salamanca, en Barcelona. Entonces, el amo siempre está con una academia intelectual, que es lo que estamos hablando aquí. No estamos atacando el conocimiento, no estamos atacando que la gente estudie, válgame Dios, porque la gente, ah, uy, es que ustedes no quieren que yo estudie, no. Estamos atacando que el conocimiento intelectual es el conocimiento colonial, ¿vale? Y cualquier académico negro africano en Europa se forma parte de esa colonialidad. Y cuando nosotros hacemos estos discursos, se sienten atacados y ofendidos. Se sienten profundamente cuestionados. En Colombia, en Guinea, en España, en Portugal. Se sienten cuestionados porque ellos saben perfectamente que ellos forman parte de un circo que el amo ha montado para mantener a los esclavos quietos. Y ya termino. Un ejemplo de todo eso es el carnaval. Ahora llega febrero y tenemos el carnaval. Pero ¿cuál es el origen del carnaval? El origen del carnaval es cuando se terminaba la cosecha de la esclavitud, de recoger el algodón y el maíz y el azúcar, los amos, para que no, los negros no huyeran al palenque porque había muchas revueltas, les dejaban a los negros durante 20 días o un mes de fiesta para casarlos entre ellos, venderlos, comer, practicar sus religiones y ponerse la ropa vieja del amo. Por eso veis que todos esos negros en nuestras comunidades llevan ropa blanca, porque esa era la ropa vieja del amo, y al mismo tiempo que los negros practicaran sus bailes, su música y su religión. ¿Qué ocurre? Que esa situación tiene dos lecturas. Hay un grupo de negros, que es Bookman, Mackendall y otros, que leen eso como una oportunidad para crear una rebelión. Por eso Mackendall convoca el congreso que convocó en Bos Caimán e invocó a los antepasados para empezar la rebelión. Hay otros negros que dicen, no, lo que hay que hacer es disfrutar, comer, bailar, fornicar, divertirnos, y esos negros pues también han insistido que son los que han llegado hasta el carnaval de Brasil, de Colombia, Ecuador,
el de Uruguay. Entonces, hay esas dos visiones de un mismo hecho. Uno genera un movimiento revolucionario, porque las revueltas eran siempre después de la cosecha, cuando había el carnaval, la gente aprovecha la fiesta para empezar a matar a los blancos. Eso fue Nat Turner en los Estados Unidos. Ustedes tienen que leer ese libro, Las Confesiones de Nat Turner, es lo mismo. Otros dicen, no, pues el amo es bueno y nos azota el lunes, el martes, pero el resto de la semana no nos azota, nos da buena comida, nos da buena tal, porque el amo invirtió en los negros, al igual que sigue invirtiendo hoy, darnos becas. Por ejemplo, cuando hay una conferencia de Naciones Unidas en Ginebra, pues el amo llama a los dirigentes panafricanistas, llama a Ibet, llama al otro, les ofrece tiquete, viaje, alojamiento. Oye, Fabián, vente a España, te quedas una semana, pero quédate calladito y no andes por ahí llamando a un bolo, porque entonces a tu hijo le vamos a dar una beca y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, así fue, el amo siempre hizo eso. Simplemente antes eran comida, maíz, era dinero, eran, por ejemplo, muchos negros vivían en la plantación como si fueran libres, a costa de azotar a otros. Y todos son privilegios que el amo da. El amo, ¿qué ha hecho Francia cuando se han levantado los africanos? A todos los artistas africanos les ha quitado la visa de esos países. A todos los intelectuales que no se han opuesto al levantamiento francés les ha quitado la visa, les ha quitado las ayudas, les ha quitado los privilegios en las universidades. Eso nos lo contó el otro día Buna, de que todos esos negros que se van a la revuelta, pues el gobierno francés, ¿qué hizo con Angela Davis cuando Angela Davis denuncia el racismo, el genocidio francés? El Estado francés le quita a Angela Davis 3 colegios del Estado de Francia que tenían su nombre. Se lo quita. Porque el amo te da los privilegios para que tú seas funcional a él. Entonces, la élite negra que está en la academia tiene obligatoriamente que ser funcional al amo. Porque por eso veis que no se acercan a las manifestaciones, no se acercan a las reuniones, no se acercan cuando montamos un sindicato, hicimos un sindicato aquí en España, tenemos una experiencia, no negros, que se montan a hacer sindicato. Cuando hay en mi libro Afrofeminismo, tengo un capítulo que se titula Encima de Negra Lesbiana, que es una crítica a los LGTB negros, que nunca están en el movimiento negro de lucha, sino están en la universidad, en las ocupas con los blancos intelectuales, siempre lejos de donde nosotros generamos un proceso. Y entonces necesitamos a estos LGTB cultos para que estén al frente de nuestra lucha, porque ellos tienen el potencial, el conocimiento, la capacidad que nosotros no tenemos, porque han estudiado, porque se acuestan con un concejal, se acuestan con un líder político, y nosotros no tenemos esa capacidad de tener cercanía de esos líderes políticos. Pero sin embargo, los que no estamos en ese contexto somos los que tenemos que encima combatir la homofobia, combatir el machismo que existe en nuestra comunidad, como en cualquier otro lugar, pero sin el apoyo de las personas directamente aludidas, que al mismo tiempo nos presentan como antagónicos y como parte negativa de su proceso. Y eso tampoco es nuevo, porque si ustedes leen Zapato Olivella, Changó el putas, ahí viene ya expresado todo eso. Si ustedes leen a Zapato Olivella en el libro Changó el putas, ahí eso ya está expresado, de cómo los negros buscan esa intangibilidad para beneficiarse de la luz, de la contribución y el compromiso de un bolo, de Leticia, de Dana, de Fidel, de Fabián, pero siempre desde la retaguardia. ¿Por qué? Porque el privilegio de la academia es siempre el mismo. Es decir, cuando usted va a una universidad de cualquier tipo, bueno, aquí en España, usted va a la Autónoma, va a la Complutense, y ve los negros a los cuales el amo da becas y ayuda, todos tienen el mismo perfil. Da igual que vengan de Guinea, de Senegal, de Mali, o de Colombia, o de Ecuador, todos tienen el mismo perfil. ¿Cuál es? Es un perfil que no, el amo tiene que percibir como que no es molesto. Por ejemplo, un tipo como un bolo es molesto. No se le puede dar una beca. Perdón, profesor, que lo interrumpa, pero me están solicitando la computadora en este momento porque tienen que hacer un trabajo con la sí, que estoy grabando. Ya, termino, así que si podemos redondear. Termino ya, Leticia, para terminar. Quería decir que nosotros no recalcarlo. No estamos en contra de la formación, todo lo contrario, estamos formando cuadros para un combate. Todavía no ha llegado el momento de lanzarnos al combate, pero tenemos que formar cuadros, porque
nuestros combatientes fueron formados por el amo. Por tanto, no pueden servir a nuestra causa. Y ustedes lo ven en la película de Tarzán, lo ven en otras películas. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando las mujeres negras están combatiendo en cualquier frente, no todas las mujeres negras son iguales. Pero el amo escoge aquellas que ellos creen que son las que tienen que representar ese mundo de pelo afro, chicas así, todo muy fashion, muy un discurso sin profundidad. Y aquí estamos para generar discurso. Y esta compañera que intervino antes, que dice que nosotros somos antagónicos entre nosotros porque vamos a buscar ayudas, nosotros no estamos en un espacio de buscar ayudas. Ese espacio se lo dejamos a Pastor Elías y a otros que hagan ayudas. Estamos en un espacio de formación teórica, ese es el artículo de Umbolo. Formación teórica, elevar el nivel de conciencia para que la gente entienda qué estamos haciendo, qué queremos hacer, y no que la gente piense que vamos buscando que nos den una beca o que ojalá, pero no es nuestro objetivo. Porque si el amo pudiera darnos algo, nos daría quiropodio y veneno. ¿Vale? No beca, nos daría veneno. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que esa gente nos odia. No nos odia porque sean malas personas, sino porque hay un antagonismo entre la esclavitud, el negro de la casa y el negro del campo. Y Malcolm X lo dejó bien claro. El negro del campo quería, el negro de la casa amaba más a su amo que a sí mismo. Cuando el amo se enfermaba, decía, amo, estamos enfermos. Mientras que el negro del campo, cuando había un incendio, rezaba para que hubiera viento y se quemara el amo, y rezaba para que el amo muriera. ¿Vale? Y si podía envenenar la comida del amo, lo envenenaba. ¿Vale? Y el amo del campo, el negro del campo, por las noches tenía una Biblia escondida para leer en la noche, para entender eso, y leía el Evangelio de Juan. ¿Qué es el Evangelio de Juan? Pura violencia. Nada más. Juan no es un tipo bueno, no es un tipo majo, es un tipo que dice muerte a los romanos, a Barrabás, organicémonos para acabar contra el frente. Entonces, ese evangelio no se le puede enseñar a los negros. Es peligroso. Ese evangelio no se le va a enseñar a los negros. Y Jesús dice claramente, quien no tenga una espada, que venda su ropa y que se compre una, porque la palabra de mi Padre está para cumplirse. Clarísimo. Clarísimamente. Y dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Entonces, luego, luego los curas cogen eso, lo tergiversan y le dicen al negro, no, Jesús era bueno, era majo, siempre quiso comer Coca-Cola y beber pizza, pero ustedes no le dejaron. Claro, entonces nosotros tenemos esta universidad, este espacio tiene el deber de aclararle a la gente esas cosas. Entonces los cimarrones que aprendieron un poco de Biblia y descubrieron que Jesús trajo la guerra, pues también le llevaron la guerra al amo y le quemaron la plantación. No le dijeron, hola amo, ¿cómo está usted? No, es que quiero un tiquete para ir a Durban. No, no, le prendieron fuego al amo y Cartagena y el propio, ya terminó con ello, en los propios, hay un trabajo ahora que ha salido sobre los quilombos en Perú, también hay una compañera que se llama Adriana que ha hecho sobre un trabajo sobre los quilombos en Uruguay, y hay que decir una cosa, la filosofía que estamos trayendo aquí del palenque y del quilombo no comenzó en América, en las propias costas de África la gente se estaba rebelando y cuando llegaron a América continuaron con esa misma lucha. Es decir, la gente en los barcos estaba luchando. Cuando la gente baja del barco y se va a Buenos Aires, pues dice, mira, a mí Maradona no me interesa, yo me voy al Palenque, se va a San Juan. Entonces, la gente continúa con un proceso que ya trae, o sea, el negro, por eso la idea de la Academia Occidental, que quiere decir que ha inventado la rueda de la resistencia negra, no es así. Los negros siempre desde África han venido con ese pensamiento y cuando se han bajado del barco, han incendiado el barco, han incendiado la plantación y se han ido porque es una idea filosófica de libertad. Y con eso, cerrando ya la clase de hoy, quiero reiterar mi agradecimiento al profesor Umbolo por esa aportación intelectual e invitar a las personas que están aquí a que consuman la prensa nuestra panafricanista, Gente Negra, Juro África, Canal Afro, Habana Negra y demás medios de comunicación, y que escriban, que pongan sobre blanco sobre negro estas ideas, porque necesitamos más gente que ponga blanco sobre negro las ideas de la conciencia negra. No, y no dejar que sean otros, que sea el amor, que venga a decirnos, como esta mujer que entró, cómo tenemos que sentirnos, qué tenemos que decir, cómo queremos hablar, porque el negro
tiene miedo. Hay que romper con el miedo a hablar, porque la Academia Occidental, una cosa que nos instruye es en el miedo a ser protagonistas de nuestra propia realidad. Y por eso, siempre cuando en la época de los Panteras Negras decíamos que no se aprende a ser negro en la universidad. No hay ninguna asignatura que dice ser negro. No hay ninguna asignatura, no hay ninguna. Y por más que la gente llega a, o sea, se mete a cursos de afrodescendiente, no sé qué, nunca llega a ser negro a través de esos cursos, porque no lo ha interiorizado, porque no se identifica como tal. Y solamente mira cómo habla un bolo y mira cómo habla ¿cómo se llama? La ministra colombiana habla de los negros en tercera persona. Ellos, vosotros. Se habla de sí mismo en tercera persona. O sea, con ese uso del lenguaje te está diciendo desde dónde habla. Una ministra que es negra y que habla de los negros en tercera persona. Y Francia Márquez quiso cometer ese error cuando llegó al gobierno diciendo somos los nadie. ¿Cómo que somos los nadie? Che, para, quieta. ¿Dónde vas? Claro, al decir eso, y cuando Obama en su biografía, Todo sobre mi padre, él explica cómo aprendió a andar, a bailar y a hablar como un negro. Tuvo que aprender, porque él viene de Harvard, de la universidad, y se va al barrio de los negros que le lleva a su mujer y comienza a hablar en tercera persona, la gente lo va a tirar por la ventana. Entonces él tuvo que aprender a hablar en primera persona, a interiorizar ese proceso en sí mismo. Nosotros, los negros, nosotros, los africanos, nosotros, las... Igual que hacen muchos los feministas, muchos hombres que hablan en género, nosotras, porque han interiorizado esa realidad, pero cuando se trata del negro, es más difícil para el intelectual negro, porque el intelectual negro ha visto siempre el eurocentrismo como la fuente de su santidad, de conocimiento y recorrido. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Ambolo, deciros que el día 21, creo que es, Leticia, tenemos el encuentro de mujeres panafricanistas, sí. Al cual hay que invitar a todas las compañeras. Se trata de juntar un número de al menos 100 mujeres panafricanistas en esa reunión, donde va a haber unas cuatro ponentes, cuatro hermanas que van a... Es un acto no tanto de la universidad, sino de la Secretaría General Política de la Cuarta Internacional, donde las miembros de la Secretaría Permanente de la Cuarta Internacional van a hablar del panafricanismo desde la liberación de la mujer. Estarán la compañera que ya conocéis, Hilda, estará también Dana, estará también Leticia, estará también la Secretaria General de la Cuarta Internacional en Guinea Ecuatorial, la compañera Lidia, y también la responsable en Colombia, la compañera Yesenia Mosquera. Y para este panel y ese día los hombres estaremos escuchando y participando del debate político, pero desde el panafricanismo. Nosotros no hacemos un debate desde el feminismo, sino del panafricanismo, desde el womanis, que es nuestra pertenencia de la línea teórica. Por tanto, es importante que la gente que venga documentada sobre el tipo de debate y el tipo ideológico. Y que ya es el tercer año que la Cuarta Internacional tenemos que apropiarnos de esos eventos, porque fueron esas mujeres cimarronas como Dandara, como Nani, como la propia Argentina que se llama Remedios, y ese es el espacio para ese día. Así que muchísimas gracias y Uhuru. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gusto saludar a nuestros compañeros que, bueno, yo no los conocía porque recién me estoy incorporando hoy acá a las clases nuevamente. Espero que todos estén en los grupos para que podamos seguir debatiendo, que es muy importante. Y bueno, y acá hay mucha tela para cortar todavía sobre este tema, aspecto social, aspecto psicológico, porque ya nos dimos cuenta sobre las últimas conversaciones, sobre lo último que aportaban nuestros compañeros, social, psicológico, político, hay mucho todavía sobre este tema y lo vamos a tratar. Presten atención a la grilla que se ha hecho a partir del 7 de julio y durante todos los domingos del mes de julio. Ahí está la grilla donde les indica qué tema vamos a tocar todos los domingos. Bueno, muchas gracias. Uhuru. Gracias, profesor. Uhuru.
Gracias, profesor. Bless and love. Muchas gracias.